¡Hola, hola, galaxia de RCF! ¡Les doy la bienvenida a Raw, el último Raw antes del pay-per-view Royal Rumble! Yo soy Gonza y hoy estaremos en la mesa de comentaristas Gonza, Iván y Esteban. Muy buenas a todos, una vez más aquí en Raw y solo queda una semana para Royal Rumble. Buongiorno Gonzalo, gracias por la presentación, ¿eh? Y vamos a disfrutar una semana más, bueno, un Raw más de RCF. Gracias, Inter. Y bueno, vamos a ver qué nos tiene preparado el señor Luis Vivi para esta tarde. Vamos a tener un combate entre Triple Inte. El backstage bueno, combate, que anunció Triple Inte la semana pasada, su reto abierto. Eso es. Efectivamente, un reto que puede responder cualquiera. ¿A dónde dices caballo? Seja. ¿Subo? Seja. ¿Aquí? Vale, sí, ahí está. ¿PM o PM? De acuerdo. Sí. Lo hacemos. Sí. Algo anda mal con este chico. Sí, está loco. No, no está loco. Hay una energía oscura a su alrededor. Evidente. Definitivamente el padre Kirby, que Dios tenga en su gloria, tenía razón. Este lugar está asolado por el mal. Debe advertir a quien esté en peligro. ¿A qué vino eso? ¿A qué vino lo de la semana pasada? Tuve la oportunidad de vencer al Imperador y por tu culpa y solo tu culpa perdí por descalificación. ¿No llegamos a un acuerdo? ¿No coincidimos ambos en el mismo objetivo? Entonces, ¿por qué cojones hiciste que perdiésemos la oportunidad de enfrentarnos a Rollins? Cálmate, Black. Admito que fue un fallo mío lo de la semana pasada y que por mi culpa perdimos el combate. Pero por eso no te preocupes, no todo está perdido. De hecho, nos viene hasta mejor. Solo piénsalo. ¿Mejor? ¿Cómo nos va a venir mejor estar fuera de la escena titular? Ahora no hay posibilidad de que en Royal Rumble nos enfrentemos a él. Si tienes alguna solución, dila de una vez. La ira te nubla la mente. Cálmate y escucha. No estamos fuera de la escena titular. Perdimos el combate, sí. Pero ¿piensas que Rollins dejará pasar lo que le hicimos a Taker? No. La misma ira que sientes tú ahora es la misma que siente Rollins. Ahora Seth es el que estará buscando venganza y el que te buscará. Dudo que a ese inútil le preocupe a alguien. ¿Cómo estás tan seguro de ello? Los tipos como él necesitan a alguien que les proteja. Y al haber atacado a ese protector, estoy seguro de que no se quedará de brazos cruzados. Pero si aún tienes dudas, podemos asegurar la jugada. Ese apóstol Joe sigue intacto. Ese será nuestro siguiente objetivo. Y te prometo que entonces será Rollins quien te busque. Y esa sed de venganza será la que le lleva a la perdición. ¿Quieres que ataque ahora a Joe?
Ya lo tengo todo pensado. Tú ya te has manchado las manos demasiado. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Lanza un mechón de pelo al caldero. Esto invocará un demonio que será tu prosélito. Y será él quien haga el trabajo sucio. El mensaje decía que viniera aquí, aunque no lo veo por ninguna parte. ¡Uf! ¡Vámonos! Aquí estoy. ¿Qué querías? Tenemos un acuerdo. Llevar a la locura al hombre muerto. Tarea de gran envergadura. Espero que estés motivado, pues de momento has fracasado. Pero en un momento determinado, si sigues mi camino, obtendremos resultado. Has de retar una lucha para el próximo evento a nuestro amigo el hombre muerto. ¿Cómo osas decir que he fracasado? No dudes de mis métodos. Debes confiar en mí, si quieres que esto salga bien, gente. Tú no eres quien planea nada aquí. Sigue mi plan sin discrepancias o habrá consecuencias. Haz lo que te he dicho. Debe pensar ningún daño te ha hecho. ¿Tu plan? Si también te valieras por ti mismo, no me habrías pedido ayuda. Déjame trabajar. Conseguiré cumplir el objetivo, pero a mi manera. Tendrás a tu hombre muerto demolido. Pero tienes que dejarme hacerlo sin interrumpirme. No estás en posición de reclamar nada. Has pactado con las fuerzas del mal. Tu alma es mía. Te he dejado aquí un recordatorio. ¿Qué diablos es esto? Coño. ¡Qué fondazo de pantalla, mi niño! La nueva oficina del BBP está mejor que la anterior. Más espacio, ascensor privado, parking. Solo falta esa máquina. Para hacer clip de fresa ya estaría. Disculpe la molestia, los BBP, pero ¿tiene un momento para hablar? ¡Ojo! ¡Buah! ¡Red Ripley! ¡Ah, mi niña! ¡Red de los Ripley! Como el UVP no va a tener un tiempo para escuchar a una de las máximas estrellas femeninas de la RSF. ¡La escucho! Bueno, somos pocas, así que ser la top no es tan difícil. Pero de eso no quería hablarle. Quería comentarle algo relacionado a mi pareja, Aleister Black. El otro culón. Menudo regreso que he tenido, mi niña, repartiendo patadas a los Jackie Chan. El UVP podía hacer eso hace un par de años, cuando el potasio estaba al 100%. Pero bueno, basta de hablar del UVP. ¿Qué pasa con él? Aumento de sueldo no le voy a dar, que la cosa no está para eso. No es nada relacionado al dinero. Es todo lo contrario. Me confunde, mi niña. Lo que se está diciendo es que tu esposo va a luchar free. Oye, pues nos vendría bien, ¿eh? Tampoco es eso. Me cuesta decirlo, ya que lo que quiere es un poco exagerado. Pero es lo único que puede ayudarme con eso.
Habla, mi niña. El MVP escucha. Quiero que despida a mi esposo. Ostras. ¿Cómo? ¿Tú estás loca, mi niña? ¿Por qué quiere que el MVP haga eso? Desde que ha vuelto a RSFED, Alistair ya no es el mismo. Está obsesionado con Rollins. Está todo el rato hablando de él, de cómo le desterrará de RSFED y muchas cosas más que solo pensarlas me hace doler la cabeza. Y la verdad es que ya estoy cansada de eso. Si usted le despide, él abandonará esa obsesión por Rollins, por convertirse en campeón mundial, y yo poder volver a mi vida de antes con él. Sé que pedirle esto es una locura, pero es el único que puede hacerlo. He intentado varias veces convencerle para que lo deje, pero no me escucha. Ay, mi niña, escuchar esto, pone Twitter el MVP. El amor hace que hagamos locura. El MVP lo sabe por experiencia propia. Hace muchos años, en Canarias, había una muchachita en la high school donde el MVP aprendió todo lo que sabe. Una muchachita bonita, muy amigable. Le encantaba ver los clipes de fresa. Y lo que el MVP le cautivó fue el amor por su banana. El MVP estaba enamorado. Hubiera matado por esa muchacha si hacía falta. Pero ella no sentía lo mismo por el MVP. Oh, qué pena. Qué desgarradora historia. Por el MVP. Pobrecita. Un día, el MVP fue donde estaba ella, para darle su amor. Pero ella estaba dando su amor a otro, a un gordo. Le robó la muchacha al MVP. También intentó robarle el negocio al MVP. Pero el MVP lo destruyó. Joder. Vaya por ahí. Lo que te quiero decir con esto, muchacha, es que el MVP entiende lo que quiere hacer por tu esposo, pero le es imposible hacerlo. Pero puedo despedirle así porque sí. La RSF no está para comerse una demanda por despido injustificado. Eso no le falta. Eso es verdad. La única forma de terminar con su contrato es que él firme un acuerdo donde eso esté detallado. Sin eso, el MVP no puede hacer nada. Por favor, Luis VP, usted es un hombre que sabe de esto. Debe haber un vacío legal, alguna cosa que pueda hacer que mi esposo deje esta empresa. Deje esta empresa. Hay una cosa que el MVP puede hacer, pero tú vas a tener que formar parte de ella. Haré lo que sea necesario para salvar mi matrimonio. Hará lo que sea. Muy bien, muchacha. Este será el plan. Bueno, hará lo que sea, como has dicho, Inter. Tiene que salvar su matrimonio. Está desesperada, Rhea Ripley. Veremos qué será este plan. Y ojo, bueno, vamos a volver al backstage con el entrenador y... Hola, señor Undertaker. Me presento. Soy el padre Paul Bearer, un investigador jefe del Vaticano. Sustituyo al padre William Kinley, que en paz descanse. Fue asesinado hace poco en una investigación en curso aquí mismo, en RSFED. Quizá oyó hablar Gracias de él. Gracias por su introducción, padre B, pero la iglesia y yo no nos llevamos muy bien. Sí conozco el caso del padre Kinney, pero no creo que le pueda contar nada que no sepa ya. No se preocupe, no he venido a eso. Estoy aquí más bien para advertirle de que fuerzas oscuras rondan alrededor de uno de sus recientes rivales, un hombrecito enmascarado. Le aconsejo tratar el tema con mucha precaución, mejor aún, no volver a interactuar con él. Se lo agradezco, pero si me permite ser franco, creo que estoy mucho más versado que usted en los asuntos de la oscuridad y sé cuidarme a mí mismo. Por
Por supuesto, solo se trata de una advertencia sobre lo que he visto. No dudo que usted mejor que nadie sabe cómo resolver este asunto, pero por favor no se confíe. Ese fue el error del padre Kinley. Y ojo, ahí está. Bueno, Rey Misterio se... Estoy buscando horas. Necesito un favor. El último round, ¿te acuerdas? No. Necesito más. Atácame, hazlo con gusto, por favor. ¿Pero qué cojones? Este es otro de tus juegos, enano de mierda. No. Venga, adelante. Otro. Un Choxa. Sí, un Choxa. Adelante. No pienso caer en tus trucos baratos de nuevo. No hay ningún truco. Venga, Taker. No, mucho mejor. Un Choxa más Tombstone en Royal Rumble. Sí, vamos a enfrentarnos. Ni hoy, ni en Royal Rumble. No va a ocurrir. Claro que no, claro que sí, Taker, vamos. Si quieres que hagamos Smack de... Sí, ahí te sientes más cómodo. Vamos. ¡Destrúyelo! ¿Qué te lo impide? ¿Y ahora tú? Sabía que estabais trabajando juntos. Vamos, si me dejas regresar, su alma podrá segar, y una molestia ya no será. Yo ya no ciego almas. Cada hombre tiene un deber, el tuyo es esta maldición poseer. Sabes que esto así debe ser, déjame volver. Yo... ¡Ojo! ¿Cómo? ¡Es Kane! ¡Kane ha vuelto! Ya está. Ya ha desaparecido. Es cierto, estaba notando una presencia maligna más intensa, pero ha desaparecido. Pero, ¿cómo es que estás tú aquí? Bueno, yo soy el guardián del infierno, el demonio favorito del diablo, el titulador de las almas cegadas por la muerte. Solo que la muerte ha dejado de cegar almas. Eso no explica por qué estás aquí ni por qué has aparecido justo en este instante. El tiempo era extraño, como nunca antes había sentido. Desde que dejaste de mandar almas al purgatorio, he vagado como alma en pena buscando una razón, pero de repente sentí algo. Un mal terrible y decidí buscarlo, ese oscuro y deslenable mal me ha traído hasta aquí, justo en este instante. Así que tú también lo sientes. Dice que es mi poder personificado. Nunca antes había pasado, pero estoy empezando a creerlo. ¡Mentira! No es tu poder. Eso es un ser, un monstruo, algo oscuro y terrible. Algo que proviene de un lugar del Averno al que no he llegado. Ese poder viene de lo más profundo del infierno. Allí donde habitan los mayores peligros y males de nuestra era. Allí donde ni yo, el gran monstruo rojo Kane, he decidido ir. Es verdad, conozco tu historia porque fue estudiada en el Vaticano. Y me siento muy incómodo entablando conversación con un demonio maldito. Pero he de decir que tiene razón. Creo que es un ente que te está intentando debilitar. No deberías creerle. Pero ahora todo parece estar seguro. ¿Eso significa que le puedo dar una paliza al enano por aliarse con eso? La verdad es que este ser es tan pequeño que ni me había fijado que estaba aquí. El ente ha escapado, así que supongo que no habrá problema para que puedas luchar con este pequeño hombre. O que podemos luchar contra él. Hostia. Ojo. Madre mía, cara de Rey Misterio. Lo dice todo. ¿Acaso propones que volvamos a sembrar la destrucción en Resefet? Madre mía. Sé sincero.
¿Acaso no se te ha pasado a ti también por la cabeza? La verdad es que sí. Ese combate será un buen calentamiento para mi participación en el Royal Rumble Match. Como ya te he dicho, las almas han dejado de llegar al infierno. Así no tengo a nadie que torturar y por ello he decidido volver a luchar. Volver a RSFED. Volver a participar en el Royal Rumble. Y por lo que parece, también volver a luchar con mi hermano. Esta vez, contra este hombre enmascarado. Kane ha vuelto. Pues ahí tienes el combate que tanto querías, niño. Supongo que no todo ha salido como esperabas. No tiene pinta, ¿no? No, la verdad es que no. Pues... ha vuelto Kane. Sí, sí. Parece que ha vuelto. Nos vemos en Royal Rumble. ¿Viva? Madre mía, la que le va a caer. Va a ser monumental. Menudo retrasado, ¿no? Esto es lo que hay. Bueno, otro participante más para el Royal Rumble. Y nada ha salido según los planes de ese ser misterioso y Rey Misterio, al parecer. Gracias a Dios. Vamos a ir ahora con la acción, con este combate. En el Backstage Brawl. Un reto abierto. Lo puse por Triple y todo. Veremos quién es el que tiene los huevos a enfrentarle. Dale, un. Buenas tardes, comunidad de RSFED. Estoy aquí a punto de entrevistar al hombre que lanzó el reto abierto del anterior round para una lucha aquí mismo, en el backstage. Pero primero lo primero, Triple Inte, ¿cómo estás? Yo estoy bien, pero tú te veo muy cambiado, viejo Vin. Oh, sí, por fin alguien se da cuenta. Me he hecho unos arreglillos, sí. Por ejemplo, me he injertado el pelo, que se le está cayendo a Shawn. Hay que darle buen uso, que tenía algunos huequillos por tapar. Pero hay más. Me he arreglado las uñas. ¿Y en la cara? ¿Y en la cara? ¿Qué coño te has hecho en la cara? Un par de pinchazos para mantener la piel en su sitio. Está un poco hinchada, pero pronto volverá a la normalidad. También te han puesto una nariz de pelícano. A ver, al menos no soy una nariz pegada a un hombre como tú, Melanitas. En fin, ¿qué me cuentes? ¿Quién te ha respondido al reto abierto? Pues nadie, ¿eh? No me ha llegado nada, así que no habrá combate. Pero tenemos esta maravillosa entrevista que te has preparado, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Qué es lo que te ha motivado, Triple Inte, a regresar? Varias cosas, Vince. Mira, lo primero, el cheque suculento que me has ofrecido ha sido importante, obviamente. No es que me falte dinero. Bien, lo sabéis todos. Soy un orgulloso miembro de la clase media de las Islas Caimán. Pero un señor con sombrero y camisa de flores me hizo perder una suma confidencial de dinero en NFTs y quiero recuperarme del golpe. Pero eso es lo de menos. Lo que quiero es divertirme, gracias a este cambio de modelo que habéis hecho. Ahora que esto es una comunidad y no un estercolero lleno de hijos de puta manipuladores, y por otro lado ni neuronales que no se dan cuenta y babean por cuatro halagos y un poquito de falsa amistad, pues mira, lo noto mucho más posible que antes. Como si nos hubiéramos quitado el peso de una montaña de encima. Esto luego cortarlo en postproducción, que quedamos, que no se puede decir en los shows, aunque sea verdad. La vida de mil millonarios es muy aburrida, Vince. Seguro que tú no lo sabes, porque con los beneficios de esto no te da ni para comprar un calcetín roto de tercera mano. Y no porque no lo hayas intentado, bribón. Y a la comunidad de RSFED les quiero decir que ya estamos en horas de disfrutar. Esto es lo que vamos a hacer porque nos lo merecemos por fin. Animo a todos a innovar más allá incluso de los límites del propio The Game. Como he intentado hacer yo hoy, pero he sido vilmente saboteado. ¿Te has enterado que en el videojuego de RSFED no se puede hacer un combate online en backstage a fin, pero sí en offline? Parece una soberana gilipollez porque... ¿eh? Bueno, en fin, que es una mierda. Otro ascensor que no tiene hueco para esconder el cadáver. Madre mía, Pachi, con las reformas. ¿Una cámara? ¡Debe ser el RBI! ¿Coño? Pero... Pero... Pasando un poco a comentar la actualidad de RSFED, ¿qué opinas de nuestro campeón mundial Seth Rollins? ¿Declaraste que estarías en el Rumble? ¿Crees que puedes vencerle? Pues pienso que no es el legítimo campeón, porque ese título lo ganó Marista con malas artes. Un combate que yo había ganado ya, claramente.
En cualquier caso, al no estar marista, el último campeón legítimo fui yo y se debería de haber respetado. Pero es igual, tenemos el combate Royal Rumble a la vuelta de la esquina y como bien has recordado, voy a ganarlo. Y luego el combate con Rollins solo será un trámite. Sinceramente, cuando luché con Marista dentro de su cuerpo, me entraba la risa porque sus golpes son tan suaves como una barra de pan recién hecha. Si luchara contra un maniquí, el combate duraría lo mismo que los combates pactados del Bullet Club y sería igual de aburrido. Eso, cortarlo también, ¿eh? En fin, a otro tema. ¿Cómo ves a tu ex compañero de la resistencia, Robert Roode? Está en la final del torneo X-Division y podría por fin convertirse en Grand Slam durante este Royal Rumble. ¿Crees que lo logrará? No tengo la más absoluta duda de que será así. Mira, le veo en forma y motivado con esto del Grand Slam, que le lleva atormentando desde la derrota contra Banana Joe, y ahora está dispuesto a dejar todo eso atrás. Vi cómo fulminó a ese competidor local en las semifinales del torneo, pero sinceramente, el tío era malísimo. En el resto del torneo sí que va a tener rivales competitivos. Bobby Lashley está en la final, por ejemplo, y todavía no he visto nada de talentos prácticamente nuevos como X-Pacote, que pensaba que estaba en el torneo. Cuéntame, ¿hay una semifinal pendiente y es una triple amenaza o me estoy confundiendo? X-Pac se enfrentó a Robert Root en la semifinal. ¿Cómo? ¿Ese cosplayer de Keanu Reeves era X-Pacote? Nah, ese aficionado de segunda no puede ser luchador de Razafed. Me estás tomando el pelo, Vince, venga ya. Madre mía. Lo está escuchando todo, ¿eh? Sí, sí. Uy, uy, uy. Hombre, hablando del rey de Roma, X-Pacote, ¿qué tal estás? Mira, justo le estaba explicando a Vince que tú no puedes ser el tranque al que Rude se meó en el torneo. Explícaselo al viejo senil este. Hola Vince y hola Triple Inte. No he podido evitar escuchar todo lo que dijiste y si realmente al que le tengo que explicar las cosas es a ti, Triple Inte, ya que yo era el que peleó contra Robert Rude y sí, me dio una buena paliza. Uno ya no se puede tomar unas semanas de descanso yendo entrenada a su equipo sin que cuando vuelva se encuentre a imbéciles por el backstage riéndose de él, de que supuestamente hace 2 semanas que no lo veo, que estoy desaparecido. Y mira, te voy a contestar a lo primero que me preguntaste. Pues no, después de escuchar todo lo que dijiste, no estoy bien. Te pido disculpas públicas, X-Pacote, por mi pequeña equivocación. Lamento que no estés bien. Si necesitas hablar con alguien, tienes en mí un hombro en el que llorar y pedir repeticiones de combates. Te entiendo. Pero también me hubiera ido 2 semanas y me hubieran dado semejante paliza. ¿Te imaginas? ¡Qué vergüenza! No, no, calla, no me lo puedo imaginar porque a mí es que eso nunca me ha pasado. Pero te entiendo, eres nuevo y tienes que motivarte. Y darle tú una paliza a alguien ahora. Parece que tantos golpes en la cabeza y la edad ya te afectaron porque solo escucho a un viejo puto, a un puto viejo senil decir gilipolleces. Con todo lo que estás diciendo sí que me está entrando la motivación con tanto lo que dices. Y es lo de querer darle la paliza a alguien, que su nombre empieza por triple y acabe en inte. Escúchame, muchachito, solo te estoy intentando animar, pero tus respuestas me producen diarrea mental. Menuda cagadería tienes montada dentro de esa cabeza, hijo. Vamos a calmarnos los dos, porque si no esto puede acabar muy mal para ti y tu carrera pende de un hilo. No estás para aguantar otra humillación más. Te voy a dar la oportunidad de que me respetes y des un paso atrás ahora, antes de que sea demasiado tarde. Triple Inte, eres un puto calvo que necesitó ponerse pelo en Turquía, que necesitó ser amigo de los GM o ser el GM para conseguir títulos y que si no fuera por eso, tú en RSFED no tendrías nada y serías un puto perdedor. ¡Oh, Dios! Keep my name out of your fucking mouth. ¡Madre mía! ¡Le he destrozado las gafas! ¡Hoy va el cristal! Mira, niñato analfabeto, has acabado ya con mi paciencia, pero no porque me molesten tus insultos, sino porque me molesta tu falta de originalidad. Has provocado que te parta las gafas. ¿Tantas ganas de bulla tienes conmigo? Pues mira, tengo un reto abierto que todavía sigue abierto, para pelear aquí en backstage. Nadie se ha atrevido a responderlo. ¿O lo aceptas tú y termino lo que empezó Ruth? Acepto tu reto abierto. ¡Ojo! Beats. Trae a Antonio Croquetas. Esto es oficial. ¿Tenemos combate? Necesito a Johnny Croqueta en la zona de entrevistas, por favor. Va a comenzar el reto abierto de Triple Inte. This is such a good shit. Y bueno, vamos a esperar que llegue el Croquetas. Ahí están. Dame un caballero que suene la campana.
¡Y ojo, Dios! ¡Ojo! ¡Empieza el combate! Y bueno, es el primer combate en el backstage entre Triple H y X-Pac. ¡Y ojo, Dios! Primer combate en la historia de RSFED en backstage. A pin. Madre mía, pero... Cuidado que ¡Dios! Ha empezado muy frenético y muy rápido. ¡Ojo! ¡Dios! Toma por culo, X-Pacote. Yo creo que no se levanta ya. Madre mía, menudo parece que les... Ah, no, se lo está llevando. Está pasando la fregona. Está haciendo el arrastre de la uva, pero lo está llevando para arriba, de la rampa. Como alguien se ha dejado abierta la partida del Football Manager, mientras Triple H se lleva a X-Pac. Madre mía, ¿pero dónde se lo lleva? ¡Pero lo está arrastrando por todo el estadio! Bueno, al menos los servicios de limpieza ya... ya no tienen que trabajar después. Ya no es tan duro, ¿eh? Pelo fregona. Uy, va. ¡Me cago en tus muertos, puto calvo con peluca! Aquí solo me voy a cagar yo en tu pecho después de humillarte. Vamos, enséñame lo que tienes. Madre mía. Yo me encargo a partir de aquí, Johnny. Señor Carbón, Jason Cole. Y bueno, sigue, vamos combate. A ir con este combate, este, que ahora se ha trasladado al estadio de RSFED. Y ojo, cuidado que va a ser... ¡Dios! ¡Menudo suplex por parte de Triple H! Entiendo que se pueden hacer cuentas en cualquier sitio, Gonzalo, al haber empezado este combate en backstage. ¡Y ojo, Dios! Por ahora, bueno, que la mayoría del combate tiene la posesión del 100% de Triple H. Pues sí, por ahora Triple H lleva el ritmo del combate. Lo importante no es la posesión, sino el resultado final, dicen algunos. Yo claramente estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Esa será su opinión. Y ojo, bueno, cuidado que intentaba atacar, pero Triple H que no le está dando... Bueno, no le está dando oportunidad al pobre X-Pacote, que lo está pasando horrible. X-Pacote es como le ha llamado Triple H, claro. Que entiendo. Lo está pasando muy mal en su tiempo en RSFED, X-Pac. Tuvo un combate difícil con Rudy, ahora mismo está sufriendo muchísimo. No está conectando más que dos patadas, nada más. ¡Cuidado! ¡Ataca, X-Pac! Ahí se ha podido salir y ahora quizás quiera montar una ofensiva. Si te deja Triple H, claro. ¡Dios! Ojo, y bueno, ataca el juego que le está dando una paliza enorme. DDT. En el escenario. Él le ha advertido, le ha dicho que si pelea contra... Sí, bueno, que si le provoca, acabará con su carrera. Y eso es lo que está haciendo, cuidado que ahí se salía esa, pero Dios, menudo, patadas cocidas. Por parte de Triple H, bueno, que ese es su combate de regreso a RSFED. Sí es. Después ¡ojo! De esa pelea contra Maristas. ¡Bam! ¡Basta! Y el juego, cuidado que lo está levantando rápidamente. ¡Madre mía! ¿Cómo está el juego que va a aplicar? ¡El Integril! ¡Esto que se puede acabar rápidamente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y se libra X-Pac! Cuidado que ha podido... Ha estado a punto de ser uno de los combates más cortos de la historia de RSFED. Sí, sí. Triple H ha vuelto en un estado envidiable. Me está recordando mucho al Nakamura contra Triple H en 2017. Era otro Nakamura, no el que puede pensar cualquiera aquí. Y bueno, ese combate en Raw, en el primer Raw del 2K17, duró 5 minutos, creo. Es que Triple H es una máquina de matar. Hay que conocer también ese combate, creo que tuvo en Summerland contra Kenny Omega, que también duró muy poco. Y contra Esteban por el campeonato mundial. Ojo, ahí... Se esquivaba, cuidado, intentaba un DDT, X-Pac, pero Triple H que está finísimo, que se logra escapar con esos puñetazos, a ver que lo toma de serio, parece que lo va a mandar a volar. Uy, casi se cae. X-Pac, y ahora Triple H lo manda a volar. ¡Ojo, Shelton! ¡Qué barbaridad! ¡Qué épico! Y la gente está gritando que esto es asombroso. ¡Dios, puño giratorio por parte de Triple H! Y no para, no para, más puñetazos a la cara de X-Pac.
Pero esto no está dando tregua, X-Pac. ¡Ay, guau! Contra la pared. ¡Ojo! Y X-Pac parece que no sabe dónde está ahora mismo. Y veo que te permite ya está de vuelta poniendo de pie el juego que está en el clímax, puñetazo. Madre mía, esto no para, ¿eh? Triple Int te lleva ahora mismo lo encima del combate totalmente. Ojo, oh, como ataca el juego. Oh, lo vuelve a tomar a X-Pac. Y otra vez lo va a volver a poner de pie y sigue atacando, pero cuidado que se sale ahí X-Pac. Cuidado. Busca un DT que contraataca otra vez. Triple Int que se lo quita encima. Chop que no impacta. Cuidado que va a ser X-Pac. Lo manda a girar a Triple Int que logra tumbarle. Vamos a X-Pac montar una pequeña ofensiva ahora. Eso es, necesita esta pequeña ofensiva para meterse en el combate. De momento le está saliendo. Y ahí se logra liberar. Simplemente ahora el que ataca es el dios enorme. Patada al brazo y lo vuelve a poner de pie. Cuidado que no impacta ahí el contraataque con ese rodillazo. Cuidado que hace X-Pac. Ojo, se chocan ambos. ¡Ataca Triple Int! ¡Qué velocidad! ¡Dios! ¡Qué velocidad! ¿Y qué? ¡Ataques! Luego corriendo un rodillazo. Nos está sorprendiendo mucho Triple Int ahora mismo. La verdad es que sí, es increíble como... ¡Me carga! ¡Ojo! ¡Contra el cemento! ¡Dios! Qué barbaridad, Triple Int. Y ojo, Triple Int, que lo estás echando de vuelta. Cuidado. ¡Oh, Socket! Socket. Se prepara. Pero está cargando, ahí está. Triple Int, Oigo. ¿Hay más? Y ojo. ¡Spine! ¡Master! ¡Y esto que no acaba! ¡Sí! ¡Ya va de vuelta! ¡Triple Int! ¡Le va a matar! ¡Otro Int! ¡Y esto que se tiene que haber acabado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Nadie se iba a librar de eso! ¿Pero qué ha pasado? Le ha arrollado, Esteban. Triple Int ha cumplido su promesa. ¡Madre mía! ¡Triple Int! ¿Cómo ha vuelto RSF? ¡Qué barbaridad! O sea, tengo miedo. Bueno, y eso es lo que se van a encontrar los participantes en el Royal Rumble, este Triple Int. Al mejor, desde luego, al mejor, a su mejor versión, vaya. Llegamos, Apóstol Joe. Otro round, otra misa. El pueblo aguarda la llegada del Salvador al ring. Estoy igual de ansioso que usted, Salvador, por la próxima misa. Lo único que me angustia es que el apóstol Undertaker no vaya a acompañarnos esta velada. A mí también me angustia, pero se merece este día libre. Tras lo sucedido con Aleister Black en el anterior round, el enterrador demostró en su totalidad la lealtad por defender los bienes del Salvador. No hay nada más honorable que eso. Igual no te pongas mal, él estará esta noche en el show, así que su presencia se hará ver. Mientras tanto, deberíamos movernos, ya que el pueblo está esperando en el ring. En esa zona no se puede aparcar, por cierto. Bueno, a Rollins sabemos que se la suda, Iván. Pero está feo. Pone en un cartel explícitamente. Tampoco se pueden sacar fotos. Hay nuevas reglas, ¿no? En Rosafed, por lo que veo. Mejor. ¿Qué pasa, Salvador? ¿Por qué se frena? La charla sobre el enterrador me ha hecho olvidar el RSF Championship en el coche. ¿Podrías traérmelo? Por supuesto, Salvador. El apóstol Joe que va a tener que comerse el viaje de ir a buscar de vuelta el RSF Championship.
pues sí que tiene lealtad y amor, ¿no? Por Seth Rollins, porque para un hombre como yo, esto no debe hacerlo. Hombre, mucho. Iván llega sudado. Hay gotores, goteras, hay goteras en el estadio. Es que, bueno, Vince se ha hecho esos arreglos en la cara, pero bueno, parece que el cuidado del estadio no está en las mejores condiciones. Por eso se está ocurriendo esto. Precioso. Precioso, precioso. Pero ¿cómo abrir? ¿Por abajo? ¿Y tú quién eres? Bueno, ahí está Rollins esperando que vuelva el apóstol Joe. Eso es, y si es que vuelve. Bueno, desde luego el que estaba detrás de él no era Rollins, por lo que podemos ver. ¿Por qué se tardaba tanto? No creo que se haya trabado la cerradura del coche. Babadook es un mito aquí en Rosefeld. Bueno, un creepypasta, ¿no? Una leyenda negra. Sí, sí. Algún día. Claro, Rollins. Rollins, que vas a dirigir. Cuidado, no pises el charco. Cuidado, no se vaya a resbalar, ¿eh? Se doblece el campeón mundial. El RSF Championship no está dentro del coche. ¡Hostias! ¡Hostias! Ahí va. ¡Ojo! ¡Sangre! ¿Qué pasó aquí? Ahí va. El apóstol Joe recibió lo que se puede intuir una paliza. Pues la han dejado guapo. ¡Apóstol Joe! ¿Qué te han hecho? Vaya, ¿qué te parece? Dos fuera, queda uno. A Leicester. Hostia. Pero no está, ¿no? No. Set. Uy, le está haciendo juego mental, Te jodas el escondite de Alice Black. Está dando miedo hasta a mí, ¿eh? No me quiero imaginar cómo se estará sintiendo nuestro salvador ahora. ¿Tu mente iluminada no lo sabe? Mi mente lo sabe, la de tu esposa no. Y créeme que le haré saber lo que acabas de hacer. Uy. ¿Por qué tal obsesión con ella? ¿Acaso piensas que ha sido ella la culpable de lo de Joe o Taker? Seth. Sé que el culpable eres tú. Te di la oportunidad para que pudieras enfrentarte a mí, pero has decidido desaprovecharla. Creo que no entiendes mi verdadero objetivo. Pensaba que era convertirte en campeón, pero viendo lo que le has hecho a mis apóstoles, creo que va más allá de eso. Los títulos se pierden y recuperan, pero el cuerpo no es para siempre. ¿Por qué no dejas de esconderte y me lo dices a la cara? Estoy justo donde debo estar, en el lugar que tú no deberías haber pisado.
Y ojo, bueno, Aleister Black, que parece que está en el ring de Resefet. Eso es. Eso parece. Igual es otro truco. Pero yo creo que Aleister va a salir. Creo que va a encarar a Aleister Black. Y bueno, Aleister Black que va a... Creo que, no sé, esperará su llegada, si es que está ahí. Eso es. Me da a mí que es esta. Ah, ya sé que estoy viendo ahí. Vamos ahí nosotros también. Por favor, pueblo mío, os pido que guardéis silencio por un momento, ya que la misa está a punto de empezar. El Salvador llegará aquí de un momento a otro y será entonces cuando está de comienzo. Ya que, como os prometí, estoy dispuesto a batallar por protegeros. Chapó la producción de Resefet por estos planos que son preciosos. Bastante buenos, efectivamente. Excelentes. Ron es que se dirige a encararse con Aleister. Sí, pero Aleister Black, bueno, no sabemos si es el que atacaba yo, pero tampoco tiene. Hay. No sé, el título de Resefet. Eso es cierto. Uy, uy, uy. La misa iniciará cuando el Salvador lo diga. Hasta que eso pase, el Salvador está aquí, como lo has pedido. Perdón, Rollins, pero creo que, como de costumbre, has vuelto a cambiar los papeles. Porque eras tú el que me estaba buscando, Salvador. Por favor, siéntate para que la misa pueda dar comienzo. ¿Ahora qué? ¿Te vas a seguir burlando del Salvador o explicarás tu obsesión por él? ¿Mi obsesión? ¿Aún no te queda claro tras estas semanas y te preguntas por qué eres objetivo de burla? Ya que parece todo el rollo este de Salvador, los apóstoles, misas y demás, viene dado porque cuando volviste demasiadas de tus neuronas se quedaron por el camino. Te voy a repetir de nuevo por qué me centro en ti. No, te soporto, no te soporto a ti, no soporto a tus apóstoles, no soporto tus misas, no soporto a tus seguidores, no soporto tus tacos y no soporto la gente como tú. Mientras el oxígeno siga llenando mis pulmones, no descansaré hasta que tú y toda la gente que finge ser un héroe yazca apilada sobre una montaña de cuerpos que tape la luz del sol. Resefet tiene muchas cosas que no soportamos a Aleister y no por eso justifica que vayamos contra ellas. Se aprende a vivir con ella, así como Rea está acostumbrada a tus mentiras, así como Resefet está acostumbrada a que gente como tú, que intenta siempre destruir la paz en Resefet. Antes fue Marista y ahora lo eres tú, y siempre vendrá uno nuevo. Por eso es que yo existo, para evitar eso, y parece que tú eres ese tipo de gente, atacas a mis apóstoles, y sé que en el momento que el Salvador baje la guardia, irás a por él. El Salvador te ha dado la oportunidad de enfrentarte a él, de por fin terminar con tu obsesión de convertirte en campeón mundial de Resefet, pero has puesto como prioridad destruirme a mí por encima de ello, y eso es algo que no puedo permitir. ¿Ah, no? ¿No vamos contra ellas? ¿Y eso desde cuándo es así? Porque yo recuerde cuando yo peleaba aquí, así es como uno se labraba un nombre, yendo con todo lo que tenías a por tu objetivo. ¿Piensas que soy un nuevo marista? Perdona, pero aquí el único que ha creado una secta para hacerse con el control de Resefet y conseguir hacer lo que le dé la gana con esto, eres únicamente tú. Bien, no lo permitas, pero ¿qué vas a hacer al respecto?
¿Me vas a leer el Salmo 259 de tu gran puta madre o me vas a atacar? Por favor, adelante. Total, ya no tengo la oportunidad por el título. Por favor, písame la cabeza contra el suelo y demuestra a todo el mundo, demuestra a tu querido pueblo que eres todo lo que ha estado diciendo, que eres un iluminado, más que solo le importa su propia imagen. Por favor, hazlo y demuestra que no eres mejor que yo. Eso sí, despídete de tu precioso cinturón si lo haces. Tú no tienes la oportunidad del título, porque así lo quisiste a Leicester. El Salvador no tiene miedo a enfrentarse a quien sea para liberarle de su propia mente, para que logre comprender que el Salvador nada más está aquí para ayudarle. Y créeme que quiero ayudarte. Pero eso no lo conseguiré dándote una paliza ahora mismo, que créeme, te la mereces por todo lo que has hecho este mes. Y veo que mi palabra tampoco logra que tu opinión sobre el Salvador cambie, así que tendrá que ser de la manera difícil en un combate entre tú y yo. Un combate donde el Salvador te liberará de tu castigo, un combate donde estará dispuesto a que tú liberes a Recefet del Salvador y también puedas sacarte esas ganas de revivir viejas glorias como campeón mundial si logras vencerme. Aunque para que eso pase, primero necesito que me devuelvas lo que es mío y que tú robaste hoy cuando atacaste a Joe. Quiero lo que es mío, quiero el Recefet Championship de vuelta. Oh, ¿te piensas que lo de tu perrito fue cosa mía? No. Verás, Roles, cuando tú te enfrentas a alguien que tiene la ventaja numérica, te ves obligado a tirar de contactos para que puedas triunfar. Y es lo que yo he hecho. Y ojo, bueno, vemos entrando a la muy sujeta de expansión, recientemente está sosteniendo el Recife Championship. Efectivamente, él es quien lo ha robado. Bueno, robado, tomar prestado, no sé. Bueno, viene con el título, o sea, viene con el título que claramente es de Rollins, lo que pasa es que no sabemos si se lo va a dar. Me he quedado junto. Tipo, un carisma mundial. Me gusta el vestido que tiene. Bueno, viene, creo que también viene manchado con la sangre del apóstol Joe. La sangre que derramaste es la del apóstol Joe, y con esa sangre está cubierta ese sujeto. También tiene el Recife Championship, así que asumo que él será el responsable del acto malvado cometido contra el apóstol Joe. Tendrás un nuevo aliado Black y el Recife Championship de tu lado, pero todo eso es falso. Es solo una simple imitación barata de lo que el Salvador representa, mis apóstoles y mi reinado como campeón mundial. Representa el bien en Recefet, mientras que tu secta y el hurto de mi título representa el mal. Considero esto un halago hacia el Salvador, pero ahora te voy a pedir que me devuelvas el título. Dios santo, es que no soporto ni oírte hablar. Me recuerdas a los curas de un colegio privado, todo el puto día tratando de hacer ver que su ideología es la correcta para conseguir sobrevivir en este mundo, pero ¿sabes qué? Que no voy a permitir que esto llegue más lejos y que voy a erradicar el verdadero mal de raíz. ¡Ostras! Bueno, me parece que se va a unir a todo esto la esposa de Mr. Brown, ¿no? ¡Horrible! Eso es. Qué producción, y sí, efectivamente viene Rhea Ripley, pues, que está muy disgustada, ¿no? Con Aleister Black, con campeón de este último round. Así que no creo que venga con eso de su lado.
Bueno, Rally que está metido en el medio, en todo este marrón entre Rollins y Aleister Black. Aleister, ¿quién es el muchacho lleno de sangre? No le conozco. Tampoco te reconozco a ti. ¿Quién eres? ¿Por qué te estás convirtiendo en esto? ¿Por qué haces esto? Sé que siempre soñaste en alguna vez volver a ser campeón, pero nunca pensé que sería de esta forma. Échala de aquí de una puta vez, porque esto no será bonito si lo hago yo. Venga, márchate, no es buen momento. Últimamente ningún momento es bueno contigo. Estás todo el día hablando de Seth y cómo vas a destruirle cuando le pongas las manos encima. Pero lo único que estás destruyendo es nuestra relación. Yo rechacé enfrentarme a Ronda porque sabía que a la larga nos traería problemas. Y te advertí que si seguías por este camino, que si intentabas convertirte en campeón, pasaría lo que yo evité con Ronda. Me dijiste que no me preocupara, que lo tenías todo bajo control, que volver a luchar en Rosefed haría que te sintieras mejor, pero nunca me preguntaste cómo me sentiría yo al respecto. Yo sí que te voy a destruir a ti como te ponga las manos encima, pedazo de zorra. Por favor, Rea, vuelve atrás y lo hablamos luego. No se puede hablar contigo. Estás las 24 horas del día hablando de Seth. Y esto tiene que parar. No lo puedo seguir soportando. Yo no puedo hacer algo al respecto, ya que lo que digo no te importa. Pero conozco a alguien que sí le harás caso. Pues, oigo. Pues ya sabemos. El jefazo, la banana más gorda de RSF. Efectivamente, bueno, ha tenido que acudir al máximo autoridad de Raúl, nuestro Gerard Myers, MVP. Es verdad, a lo mejor es este, bueno, a lo mejor este puede ser el plan que le había comentado a Rarible. Seguramente. Oiga, no, no, tranquilo, mi niño. ¿Esto es la RCC o un psiquiátrico? Ya salió la Harley Quinn. Veo mucha locura en ese ring. El sabadocito pie plano que se cree Jesucristo. El gótico culón que se cree que estamos en la Gotham City. Y esto, te ha permitido andar lastimando a compañeros como si esto fuera lo de todo el día. La única cuerda es la señorita Rhea Ripley, ya que por ella está el UVP. La señorita Ripley anda preocupada por lo que anda haciendo el gótico culón en su vuelta en RCC. Que si tira patada a lo loco, que si hablar solo, cuidado mi niño, que yo te estaré volviendo tu loco y va a terminar como el cráneo ese. Entiendo que esté enojado con el Salvadorín, pero créele al UVP, que tú puedes tumbarle a todo el séquito, todo lo que quieras, pero al final no conseguirás nada, sino le tumba a él. Y esto es lo que me trae aquí. La señorita Riley está cansada, alejando el negro de tu sesión con el Sech. La pobre no puede ensayunar tranquila un rollito de queso que tú ya le nombras al Rolling. Así que para que se acabe, el MVP hará lo siguiente. El MVP se tomó la molestia como mejor manager genio de toda la historia de la RSF de preparar un super contratazo para que ustedes dos puedan tener un combatazo en el Gaia Rumble. El combate tendrá la estipulación elegida por el mismo Louis VP, que averiguarán al momento de firmar el contrato. Esa es la única forma que el VP permitirá que ambos resuelvan este problema. No sería con peleadita en el backstage, ni cuando el otro le estaba al pueblo a su puta madre. No, 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 esto se resolverá en el ring. Así que lo espero a ambos más tarde.
Y una última cosa, espero que le pongan el título al Sech, ya que ese robot está feo. El UDP ha hablado, ponen mi temazo. El UDP, como siempre, a lo grande. Y este era el plan, entiendo. Supongo plan. Que es este, claro. El plan. Y bueno, más tarde. No sé si tendrán plan B también. Claro. Bueno. Por ahora lo único que tenemos es que habrá una firma. De cantar entre Fred Rollins y Aleister Black. Sí, esto más tarde, en este mismo show. ¡Ojo! ¡Pum! Y ahí viene el glorioso Robert Roode. Efectivamente, uno de los que serán parte de ese combate en Royal Rumble por el título X-Division. Eso es, Robert Roode, que está en esa final del torneo, que se enfrentará a Bobby Lashley Sander en Royal Rumble. Así es, y recordemos que, aparte de querer ganar el X Division Championship, Robert Roode ha dicho que quiere ganar el Royal Rumble Match y ganar el título mundial que ostenta ahora mismo Seth Rollins en WrestleMania. Va por todo, aunque bueno, con el X Division Championship le serviría para convertirse en Grand Slam, como nos ha dicho antes Triple H. Y ese es uno de sus objetivos, ¿verdad? Efectivamente, conseguir ese Grand Slam, que ha sido una pesadilla, y también bueno, unirse a ese grupo de campeones que han ostentado dos títulos al mismo tiempo en WrestleFed, como Roman Reigns, Undertaker. Te corrijo, amigo Gonchalo, que tú no estabas en esa época, pero Robert Roode fue el primero en ostentar dos títulos a la vez, con el Hardcore Championship y el Tag Team Championship. ¿Así que quiere repetir la hazaña, amigo Inter? Por supuesto, y quiere, yo creo que quiere ganarlo todo. Es un hombre que ahora, como ha dicho Triple H, estamos en época de divertirnos y viene más motivado que nunca. Pues sí, la verdad. Las cosas como son, motiva esta. O sea, ya vimos lo que hizo en las semifinales del torneo, que es que le dio una paliza a Expo. Sí, es. Y bien, veremos a ver qué nos va a decir ahora, que supongo que mencionará todo lo que hemos dicho y más. Y bueno, y no salga su rival del torneo a responder. Porque se puede ir a la parda. Voy a hacerme su universo de RCF. Ya estamos a solo una semana de Royal Rumble, donde participé no solo en uno, sino en dos combates. Lo primero es lo primero. Hace ya un año que se introdujo el X Division Championship en nuestro universo, y tener la oportunidad de aspirar a ese título es un honor. Royal Rumble será grande, será glorioso. Ese X Division puede ser mi oportunidad de ser Grand Slam. Y te prometo que no fallaré esta vez. ¿A quién se lo promete? A su madre, no sé. A lo mejor se lo promete a la galaxia. ¡Ojo! Sería, os lo prometo. ¡Ojo! Pues me da a mí que no va a seguir hablando Robert Roode, porque quien va a entrar es su rival del torneo. Madre mía, qué negancia la de Francia, la de Bobby Lashley Sander. Y mira que lo veíamos venir. Mira que os lo he dicho. Ahí viene Bobby Lashley Sander, el favorito de Luis VP. El señor que ya ha sido campeón mundial, igual que Robert Roode, una vez campeón mundial ambos. Y bueno, el X Division es un título que les falta a los dos, así que tendremos un primera vez X Division Champion en Royal Rumble. Es verdad. Uno de los dos podrá decir que ha sido el campeón de la X Division, pero solo uno lo podrá decir en Royal Rumble. Y bueno, aquí está Bobby Lashley Sander, que es el otro candidato a optar en Royal Rumble. Esta que, bueno, podría ser una pequeña redención para Bobby Lashley Sander después de fallar contra Necraño, contra Chris Redencho en Casa Champions. Sí, contra Seth Rollins hace dos rounds, hace dos episodios. También. Y contra Undertaker en los Slams. Y bueno, también. Podría seguir, pero... ¿Tu oportunidad de ser Grand Slam? ¿Qué vas a ganar, el Royal Rumble y el X Division Championship? ¿Tú te estás escuchando, Roode? ¿Por qué no abres los ojos, Roode? En un año he sido más relevante e importante que tú desde que iniciaste tu camino aquí. Que esos son bastantes años, viejales. Ese X Division Championship será mío, y el Royal Rumble claramente que participaré. Y no solo voy a participar, sino que lo voy a ganar. Y me enfrentaré a Paco el Chocolatero en WrestleMania. Perdón, a Rollins, que alguno se lo cree. Hombre, buena Cedric. Perdón, Bobby. Bobby soy yo, aunque también eres tú. Un poco raro todo eso, ¿no?
Veamos, chavalón, mi bigote ha tenido más relevancia que tú anormal. Lo que no termino de entender es cómo el bueno de Vince ha permitido esto. Asesinatos nazis, y ahora esto. Un tío que se mete asteroides por todos lados y se le cae el pelo, y que ahora viene aquí creyendo que tiene derecho a pasar por encima de los demás. Pues eso no pasará, porque aunque creas que estás por encima de la media, la realidad es que tú, uno versus uno, nunca me has vencido. Lo único verdadero que dices es lo de un uno contra uno, es verdad. Nunca te he vencido, pero en Royal Rumble será diferente. Me ganaste cuando era campeón mundial. Tú fuiste mi primer oponente después de ganar el mundial y perdí. ¿Sabes lo que jode perder después de ganar el campeonato que siempre has deseado? Tranquilo, que en Royal Rumble te derrotaré y fallarás de nuevo en tu intento de convertirte en Grand Slam. Y esto te lo digo yo. A la venganza. Vamos a ver. Por mucho que hables, nada cambiará. Eres un negro hormonado que mama de la polla de Lucy para tener cierta relevancia. Eres un niño rey que llegó aquí siendo nadie y que necesitó de otros para ser relevante hasta que le diste la espalda. Y cuando te viste solo, te arrimaste a Louis B.B. para mantenerte en Rusev. Incluso te dio una oportunidad mundial totalmente inmerecida. Mira, abuelo, no me toque las bolas negras. Seré lo que te salga a ti del prepucio, pero yo gané el mundial sin ayuda de nadie. Nadie me regaló ese combate, ¿sabes? Me costó mucho, pero nadie me ayudó a ganarlo. Louis B.B. está a mi lado, porque hay gente que aunque se pelean, se arreglan. Ese es el sentimiento de la amistad. Pero ¿qué vas a saber tú si estás solo y en Royal Rumble verán a un pobre anciano solo perdiendo otra oportunidad de ser Grand Slam? Pero ya les tienes acostumbrados a fallar, no te preocupes, que no llorarán por ti. No sé si llorarán o no. Lo que sé es que creen en mí, porque todo lo que tengo me lo he ganado. Como la buena gente que se levanta cada mañana para hacer su puto oficio. Hacer pan, poner cables, construir casas. Tú eres un niño reanimado y cuando se quedó solo se arrimó a mejor postar. En ese caso, el MVP. Y cuando falló, decidió meterse en una máquina para hacerse más grandote y más fortachón. No sé. Pero hay una cosa que no entiendes, Cedric, porque ese eres tú, Cedric. El MVP te dejó a un lado cuando fallaste. ¿Qué llegará a ser si Ruth gana a Bobby en Royal Rumble? Yo voy con la confianza de luchar por mí mismo. Pero tú tienes que ganar, y como eso no suceda, cuidado. Me voy a cagar en tu puta madre en resumidas cuentas, así de claro. En Royal Rumble te vas a cagar. ¿Te crees que has dicho verdades como panes? Pues ya veremos quién gana el duelo. Duelo de panes. Oye, yo tengo una duda. ¿Bobby sabe que está calvo? Supongo que las verdades duelen, y ahora mismo estás herido de muerte. Quizás ganes tú, quizás gane yo, quién sabe. Lo que sé es que lucharé hasta el final, y te puedo asegurar que lo daré todo para salir en Royal Rumble como campeón de X Division y también como el aspirante al título mundial del Salvador en WrestleMania. Y eso será glorioso. Gloriosa la follada que te vas a llevar, bigote. O sea, ni el X Division ni el Royal Rumble. Por eso, porque eso lo ganaré yo y punto. Yo me enfrentaré al Salvador y en WrestleMania me coronaré doble campeón. Así algo no llegamos a ningún lado, chicos. No, me están diciendo lo mismo constantemente. ¿Lo ganaré yo o lo ganaré yo? ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, sale el mosquito, el incordio de que tiene en el zapato el enterrador. Y que viene a incordiar a dos personas más. Pues sí. O sea, la verdad es que este señor es un poco pesado. Estuvo en el torneo de Division y perdió frente a Bobby Alexander, así que no sé qué pinta aquí, ¿no? No estás en la final. Y a bueno, volviendo a mi pregunta, oye, ¿vosotros creéis que Bobby Alexander se ha mirado ya en un espejo y sabe si está calvo? Yo creo que no. Se lo ha dicho Robert Roode, no he visto reacción. No, yo creo que aún no lo sabe. Es un misterio, como el hombre que entra al ring. Una incógnita enmascarada. Bueno, la verdad es que puede llevar máscara, el pelo no molestaría. No hay fricción, o hay menos. Mira, el Rey Misterio es calvo. Hay que preguntárselo al Rey Misterio a la fricción. ¿Cómo? Si él va calvo, será por algo. Buenos días, señor Roberto. Hola, Bobby. Las, quiero decir, no tú. A ver, primero de todo, caballeros, quiero que tengan bien claro que el motivo de que ambos vayáis a luchar por la X Division en el Royal Rumble es porque yo no tengo interés en los títulos en el Real Prestigio. Se lo dejé extremadamente fácil a Alexander, o como se llame, para contemplar cómo os destruíais por un simple cinturón. Volver como la avaricia os consumía y conseguía lo mejor de vosotros. Y además, ahora clamáis que vais a vencer en el combate real, enfrentaréis al Salvador en el momento principal de WrestleMania. Lo único que hacéis es demostrarme que estoy en lo correcto y que lo único que os importa es el oro
dichoso ahora, que lo único que os dará sea una falsa sensación de satisfacción y orgullo, que durará lo mismo que un Callisto vs. Aimstar. Así que adelante, 6 veces, venced, ganad todo. Pero que sepáis, yo también estaré en el Royal Rumble para presenciar todo ese caos desde dentro. Pues Rey Mysterio anuncia su participación en el Royal Rumble Match. Eso, bueno. Bueno. Aquí a tope. Y ahí viene otro que también tiene anunciada su participación en el combate Royal Rumble. Y que tiene una enemistad abierta con Rey Mysterio. Voy a tener un dato, pero bueno, como no soy de la época, igual me equivoco. Pero creo que estamos entrando un ganador del Royal Rumble. Sí, el ganador del Royal Rumble 2018, el único ahora mismo en el cuadrilátero que ha ganado ya un Royal Rumble match. Pues la verdad es que, bueno, el único que gana en un Royal Rumble y a ver qué quiere decir, porque todos los que están en ese ring participan en el Royal Rumble. Bueno, de hecho, te diría que es el único ganador de un Royal Rumble match que sigue en activo en los FED ahora mismo. No, puede ser. Lo ganó en el número 27. El primero en anunciar su participación en el Royal Rumble match fui yo, antes de que se pusiera de moda. Sobra decir que tengo más experiencia y títulos mundiales que todos los que estáis aquí combinados. Y aún me sobran 7 mundiales. No hay discusión de quién es el que va a ganar esto. Dejad de hacer el ridículo, hijos. ¡Madre! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Pero está entrando todo el roster! ¿Esto es un no para? Todo el mundo viene a anunciar aquí su candidatura. Al Royal Rumble. Bueno, ahí viene... entrando X-Pac y según esta vez que bueno, después creo que entrará Triple H, porque claro, o sea, ¿qué está pasando aquí? Veremos. Triple H igual está tomándose ya un mojito, pero X-Pac vendrá dolorido, ¿no? Por lo de antes. Pues dolorido es poco, porque... Y mira, tiene gafas nuevas, eso es importante. Hombre, claro, a ver, tiene que tener bastantes gafas, ¿no? Para reponerse. Siempre lleva una de repuesto, porque viendo cómo le está yendo aquí en RSP, las necesita. Perdón. X-Pac es un gran competidor que cuando coja forma, ya veremos. ¡Ojo, está fuera de Taker! Está enfrente de X-Pac. Al chuparla, sí. Homenaje a Triple H, ¿no? O burla, quizás. ¿Un homenaje? Ya es una burla, ¿no? La verdad es que esto todavía no ha acabado entre ellos. La verdad que yo estoy flipando con el show del compañero comentarista. Me alegro con Chal. Chal. Bueno, veo que todos ya anunciaste que participas en el Rumble y claramente no podía faltar yo. Y anuncio que estaré en el Rumble. Veo a todos midiéndose las pollas. De quién es el más fuerte, que si soy el gran rey de cartas gigantes, que ahora soy más fuerte. El único que tiene el derecho de decir que va a ganar todos los títulos soy yo. Que diréis que Ruth me reventó, pero eso es muy fácil de explicar. Y es tan sencillo como que llevaba 4 meses sin entrenar. Y claro, estaba algo oxidado. Bueno, pero ahí también te han reventado. Pero para el Rumble, llegaré en pleno forma que ni el misterio, ni el bigote de falsos, ni el negro, que se metió en muchas operaciones, no podría hacer nada contra mí. Sé que os estaréis preguntando, ¿por qué no menciono a Taker? Y la verdad es que no merece la pena mencionarlo, ya que se nota que es un viejo senil y solo puede repetir siempre los mundiales que tiene. Se parece a los aficionados del Madrid con sus 13 Champions. Qué poco respeto y bueno, qué poca clase. Viene aquí X-Pac a ganarse enemigos, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Esteban es uno de ellos. Sí, totalmente de acuerdo. Madre mía, yo solo quería hablar de mis combates y esto parece una convención de... ¡Ay, Dios santo! Pusilánimes, veamos, Rey. Sigue siendo tan pesado como los típicos primos que vienen a dar por culo a tu casa. ¿Por qué no te vas a molestar a otro sitio y dejas a los mayores en paz? Te llamo... X-Pac, no voy a molestarme, entonces me atensaría ni entrenando cada día de esos 4 meses podrías llegar a evitar el resultado de nuestro combate. Simplemente te metí una gloriosa paliza. Taker, me sorprende que no recuerdes el hecho de que fui yo el primero en anunciar su participación en el Royal Rumble, pero da igual, te respeto por lo que has hecho, aunque este Rumble es para mí. Y como haces ponerte en mi camino, te romperé en dos con mi Spear al riñón. Venga, X-Pac, bienvenido al Rumble. ¿Qué? ¿Tú también quieres formar parte de toda esta locura colectiva? Pues así sea. Pero Ruth, por Dios, después nos quejaremos de que los podales no existen.
o no sé qué, bla bla bla. Lo único que hago es ser respetuoso con el juez y este me critica por ello, pero está igual. Venga, vamos. Taker, Lance, Expat, Root. Lo único que veo en este ring es pedantería. Todos os creéis que sois los mejores, ¿no? Que vencéis a todos los demás y no sé qué. Pero si es así, ¿por qué ninguno de vosotros lleva ningún cinturón? Si eso es lo que en teoría indica quién es mejor que el resto. A ver, Root, corrijo lo dicho. Fui la primera superstar relevante en anunciar su participación en el Royal Rumble Match. Misterio, que el único que se muere por ser mejor que el resto y saciar su ego es quien se alía con impostores para atacar a sus compañeros de comunidad. Y ese eres tú. Mi destreza, incluso sin mis poderes, es un hecho objetivo demostrado. No necesito el respaldo de nada. Solo decís gilipolleces, colega. Uno se cree más relevante por tener más mundiales. Muy bien, Taker, no me los cojones pesado. El Rey Misterio este, ¿tú quién eres, cucaracha? No me duras ni 10 minutos en nuestro combate y pretendes ganar el Rumble. Sí, hombre, sí. Sería los colchoneros soñar es fácil. Tú, Ruth, ya hemos aclarado cositas, un poco de paz, ¿no? Y por último, el X Paco este. Solo te vi dando pena contra Ruth. Es que claro, hasta tantos meses sin entrenar pasan factura, ¿eh? Anda, he tapado por culo. Bueno, Rey Misterio no ha dicho que quiera ganar el Rey Rumble Match, ¿no? ¡Eliminado! Esto pero, si pasara dentro de una o dos semanas, sería una eliminación en el Royal Rumble Match. ¡Ay, ay, con la facilidad que lo he eliminado! Técnicamente. Claro. ¿Qué coño haces, pelo fregona? ¡Me cago en tus muertos! ¡Ay, pero qué! ¡Eliminado! ¡Expat! ¿Ahora qué, puto retrasado? Está Robert Root observando esto. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Con Root, con Root! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Madre mía, madre mía! ¡Dios! ¡Y Undertaker con Rey Misterio! Bueno, bueno, bueno. ¡Se prendió! ¡Ay, ay, que cuidado! ¡Dios, esto que son dos posibles adelantos de lo que puede pasar en Royal Rumble! ¡Tanto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, bueno! ¡Madre mía! Menuda destrucción, pero X-Pac que... Bueno, no está saliendo con nadie. ¡Es el más listo de todos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Y lo celebra! ¡Vale, mía! ¡Dios! ¡Toma por culo! Y ahora Undertaker con Bobby Lashley Alexander, rematch. ¡Dios! ¡Tira el riñón! Se lo advirtió. ¡Toma! ¡Dios! Ahí va. Pero bueno, menuda destrucción, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios! Pero. Madre mía. Pero esto va a seguir. ¿Cuándo? ¡Uy! ¡Ojo! ¿Qué? ¡Ojo! Esto va a seguir, van a seguir peleando estas personas. Van a intentar eliminarse del ring hasta que. ¡Increíble! Hasta que quede solo uno. Un adelanto del Royal Rumble Match del próximo pay-per-view. ¡Ojo, cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Cuánta acción en el ring! Esto es lo que veremos. En Royal Rumble. Prepárate, Gonza. Increíble, bueno, menudo Brown que está desarrollando en el ring. Cuidado como Rey Misterio que se lo dejó servidito a Taker, puñalazo por parte de Rey Misterio. Y ojo, cuidado. Robert Root machacando a X-Pac también. Uy. Se ha salvado Rey Misterio. Estaba a punto. Ya va, se va X-Pac. ¡Ay! ¡Se va X-Pac! ¡Eliminado! Efectivamente, X-Pac eliminado y bueno, ya quedan cuatro. ¡Ojo! ¡Que va a intentar! ¡Dios! ¡Uy! Y bueno, el enterrador que es el último. Bueno, hace unos segundos era el último hombre en pie ahí, pero ahí se está recuperando Bobby. Lashley Sanders, tengo que atacar a Ruth.
¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Se va Bobby! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo elimina, Bobby! Mensaje claro para el pay-per-view. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ojo! ¡Cuidado! Caso que tres, ¡cuidado que se puede ir Rey Misterio! ¡Cuidado! ¡Uy, lo manda, lo manda! ¡Cuidado que se han abierto! ¡No! ¡Se escapa ahí! ¡Rey Misterio! ¡Y ojo! ¡Le evita Rob! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se puede venir la segunda eliminación! ¡Tercera, tercera! De momento Robert Root es quien ha eliminado a todos. Eso es, elimina a X-Pac y a Bobby, lo que sea. Cuidado con Root. Dale. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Buscado un Spear! Está aplicando su famosa técnica de darle constantemente al círculo y le está sirviendo a Robert Root. Está sirviendo. Cuidado, cuidado con Robert Root. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Patado! ¡Parte del enmascarado! ¡Cuidado! ¡A buscar a Taker! ¡Cuidado que lo sienta! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre Misterio! ¡No tiene posición! ¡Se puede venir! ¡Un 6-1-9! ¡Qué bárbaro! Bueno, esto se nos está yendo de las manos, ¿eh? La verdad es que sí, mucho, ¿eh? ¡Uy! ¡Se escapa ahí Rey Misterio! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ya se fue de Taker! ¡Otro más! ¡Y ojo! ¡Dios! ¡Y ojo! Oh, ¡madre mía! El interrogador, bueno, el hombre que tiene más veteranía en estos tipos de combate. ¡Dios! ¡Increíble cómo estamos mirando! ¡El interrogador ahora mismo! Está yendo y viniendo esto. Ahora mismo es el momento del enterrador que va a intentar cargarse a Bobby Root. ¡Uy! Por poquito. Ojo, pelea Misterio. El entrenador, cuidado. Ojo, se lo manda. Se lo acaba de mandar técnicamente. Y ojo, cuidado, que Misterio se ha eliminado. ¡Oh! ¡Sí! ¡Vale, se va Root! ¡Se va Root! ¡Se va! ¡No! Increíble lo que está haciendo Root. Uy, 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 cuidado, voy a intentar este Yura Lai. Todos los eliminados hasta ahora han sido eliminados por Robert Root. Madre mía, y como llega a eliminar al enterrador, va a ir con una confianza. ¡Ojo! ¡Dios! ¡Chokeslam! ¡Ay, Dios mío, el enterrador, cómo está dominando esto! ¡Ojo! ¡Cuidado del enterrador! ¡Cuidado por parte de Root! Yo creo que el dominio es más de Root que del enterrador. ¡Ay, ay, 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 Root! ¡Ay, madre mía, Root! ¡Madre mía, Root! ¡Uy! ¡Cuidado por parte del enterrador! Esto es un posible Final 2 de nuestro Royal Rumble Match. Puede ser. De poco en nuestro canal de Rosa. ¡Cuidado con Root! Ya ve que me mata el enterrador. ¡Puño! ¡Oh, Dios! ¡Menudo ataque! ¡Por parte de Taker! Y Undertaker, ay, que ay, debe ay, venir ay, mermado por lo ocurrido con Aleister Black, ¿no? En el último episodio de Raw. Es verdad, tienes razón. ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Dios! Lo tiene ahora. En muchos problemas ahora mismo. Robert Root, cuidado. Cuidado que va a hacer Taker, cuidado que va a hacer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡El último! ¡Eliminado, Robert! Pues, ¿ocurrirá esto en Royal Rumble? Puede ser que ocurra esto, que ya pasó una vez, ¿por qué no puede pasar dos? Al final, Robert Root ha eliminado a casi todos, pero The Undertaker ha eliminado al último, y eso es lo que cuenta. No es quién más elimina, sino quién elimina al último, quién es el último en pie. Eso es. ¡Ojo! ¡Madre mía! Que bueno, ahora se ha dignado a salir el MVP después de todo el caos. Ha esperado a que se calme un poquito la cosa. A ver, mi niño, nadie disfruta más de una medición de verga que el MVP. Pero es suficiente, tengo que tomar medidas por este espectáculo lamentable. Lo primero es que hoy, como veo peligroso, el interrogador y el Roberto Rudo van a hacer equipo contra el Bobby Lashley Sander y el Rey Misterio. Lo segundo, machanguito,
¿Qué era lo segundo? Ah, sí, el VP anuncia su participación en el Royal Rumble. ¡Nah! Pero no para ganarlo. ¡No, no! El MVP entrará para hacer historia de verdad. Ganador ha ido mucho, pero esta banana canaria hace 900 años entrará a eliminar al enterrado y lo conseguirá. Te veo ahí, carapolla. ¡Se dijo! ¡Vamos, bueno, mira! Que el MVP ha participado en el combate. Y solo para eliminar al enterrado. Solo para eso. Nada más, no le interesa la victoria. Y bueno, ahí tenemos combate noche, oficial. Más tarde. Madre mía, qué locura de combate que se viene. Ya, pues bueno, ese combate, si se puede llamar así, entre los miembros. Y bueno. Y ojo, vaya, Luis Pique, pues como sale una, como sale loco. Le encanta escuchar su música. Les ha hecho tocarla para salir y ahora tocarla de nuevo para entrar. Me encanta esa parte que dice: I'm coming. I'm coming. Ahí viene, cómo se gusta. Es que le encanta. El Luis de la vida de la vida. Es que le encanta, le encanta. No había, bueno, ocupado, que ha tenido el día de la madre, de verdad, hoy. La verdad es que sí, yo creo que ha sido los días más ocupados que ha estado. Esto me está empezando a recordar la época de los Raws, cuando Israel Hecho y Triple Inter eran el día de la madre de los jugadores, que ocurría de todo y constantemente tenía que intervenir. Y así está hoy. Pero bueno, a ver ahora qué nos tiene que decir, porque cara. Bueno, vendrá, me imagino que por la firma de contrato que tiene perdido. ¡Ay, es verdad! ¡Ojo, ojo, ojo! Tiene razón. Bueno, igual se confía en un combate contra el enterrador más tarde. Nunca se sabe lo que podemos esperar de Luis Vicky. Creo que esperará a ver cómo va el tag team y si ve que hay alguna posibilidad quizás. Es un hombre listo. Galaxia de la RSF, aquí está su manager general del showazo Raúl y VP. Que showazo, mi niño, que si combatazo por allí, que si se muere uno, que si revive otro. Buah, el VP sabe cómo entretener al público de la RSF. Y por eso estoy aquí ahora, para darle más entretenimiento. Hoy el VP estaba tranquilito en su oficina. Que mucho confunde con el backstage, pero no, esa es la oficina del Louis VP. Yo la encontré primero y es mía. Pero bueno, no quiero entrar en detalle. El Louis VP estaba ahí, ya tú sabes, preparando unas cosas del show, una que otra cosita para el Royal Rumble, y de pronto una muchacha me habla al oído. Y el Louis VP pensó, ¿qué está pasando? La única mujer en la RSC son la Rhea Ripley y la Ronda Rousey. Y Ronda, si no quieres que te hable al oído. Hombre. Yo al menos, ¿eh? Yo tampoco. El MVP estaba en shock, porque pues había pasado cositas. O la Rhea Ripley venía a hablar con el MVP, o la Ronda Rousey le iba a sacar toda la sangre platanosa que tiene el MVP. Para mi buena suerte, era la Rhea Ripley, que me comentó acerca de su problema. Y el MVP lo va a solucionar. ¿Por qué? Porque soy el mejor empresario de esta tierra, mi niño. Pero antes de dar la solución, el MVP le gustaría que te presente los culpables de tal problema. Así que Alejandro el Negro y ese rollo, el MVP quiere su presencia en el ring. Pues bueno. Vamos a tener. Efectivamente, es la que está calentando ya para Royal Rumble. Es el Luis Vivi. Está preparado. Hombre, yo llevo a Blanco y le salto la hostia. No creo que sea traído, pero yo creo que ya viene como preparando sus movimientos, ¿no? Para eliminar al enterrador en Royal Rumble. Claro, claro. A ver, digo yo que tendría que practicar un poco también. Seguro que tiene un plan. Un plan. Bueno, ahí lo tengo. Alexa Black. Estoy gritando, bueno, con ese espectro, ese ayudante, no sé cómo llamarle. Sí, se le podría. Sí, por ejemplo.
Pero la cosa es que él ha sido quien ha hecho el acto con el apóstol Joe, que lo ha tumbado y lo ha dejado ensangrentado. Bueno, y es que de hecho tiene aún sangre. Ahí tiene su sangre, todavía no la ha claro, limpiado. Claro. Eso es. Es que desde luego el infierno son los guapos. Puedes estar en el infierno. Es un pecado. Preguntar a Salvador, que seguro que lo sabe. Pues sí, sí, es un pecado totalmente. La guarrería, la cagadería, es un pecado. Madre mía. Yo la quedo mal. Está listo ya que ya ha hecho su presencia en el ring para formar parte de esta firma de contrato, que bueno. Todos sabemos cómo acaban estas mierdas. Sabemos que no sea el caso. Acaban mal, sí. Acaban demasiado mal. Bueno, igual. No, igual no, se ocurre que Luigi Pis aparte, pobrecito. Bueno, si no, que segunda, se tiene que entrenar. Bueno, ahí la tenemos a la segunda parte de esta firma de contrato con nuestro campeón mundial de RCT en Salvador, Seth Rollins. Eso es, ya tiene su título de vuelta. Y bueno, a ver qué nos depara esta firma, que si acaba bien, hombre. Puede ser que acabe bien. No puedo dejar de decir lo precioso que es este título. Creo que es el. Bueno, salvando el que más me gusta de mí, que es el de 2016 a 2020. Creo que es el Championship más precioso que hemos tenido. Y aquí, desde aquí un saludo a Miquel Tijeras por haberlo diseñado. Precioso, una preciosidad. Bueno, ya que estamos hablando del título, recordemos a este el combate de Royal Rumble, que le dará la oportunidad al ganador de enfrentarse por ese título en el Main Event de WrestleMania 14. Sí, a Seth Rollins o a Aleister Black, a quien salga de como campeón de Royal Rumble. Eso es, la verdad es que va a estar curiosa la cosa. ¿Cuántos combates me puedo imaginar que me encantaría ver? ¿Qué va, María? Robert Root contra Seth Rollins. Bueno, el MVP dijo Alejandro el negro y se rollo, pero Alejandro vino con su sobrino. Mira, al MVP no le importa, mientras le guste la banana y no sea un ladrón. Si cumple eso, se puede quedar. Pero bueno, volviendo a ustedes dos. El MVP ha visto en su oficina toda la movida del Salvadorcito y Alejandro Curo y no interferido, porque parecía que al final del mes uno de los dos iba a estar muerto. Lo que significaría un salario menos para el UPP. Todos salíamos ganando, pero bueno, eso no ha pasado. Ambos siguen aquí, sanito. Bueno, tu lado no tanto, que parece un pirata, pero están aquí. Y con eso es suficiente para que la solución del UPP se lleve a cabo. A poner una solución final al problema. Eso es. Como verán en la mesa, el MVP ha preparado un documento para que tengan un combate por el RCF Champions y el propio periodo de la RCF Royal Rumble. Y como anteriormente el MVP ha comunicado, este tendrá una estipulación elegida personalmente por el mismísimo MVP. En la RCF ha habido de todo, desde combate a los Tony Stark, Iron Man, Gain, Cell y combate a muerte, que esos son los que le gustan al MVP. Y quedaría perfecto para ustedes, ya que se oye la muerte. Hola, hola, hola. Este combate involucra mucho trámite que al MVP ya le dio pereza hacer, para el combate entre el Sech y el Rey Encho con problemas mentales en Summerland.
que si un homicidio, que si viene la policía, que esto no se puede hacer en la tele, en fin, son muy pesados. Ya saben toda esa mierda. La verdad es que hay mucha burocracia. Demasiado. No hay libertad. El sábado en el chiringuito sí puede salir a la tele, pero un combatito a muerte y ya la mano a la cabeza. ¿Y por qué sirve Manuel? ¿Qué más dará un poquito de muerte sin que se note mucho sobre el problema? Si se nota solo un poquito. En fin, loquete, que me lío. La segunda opción, y la que será la tripulación del combatazo, será el que se rinda el maricón match. Dicho coloquialmente, un I quit match, ya que la muerte no parece ser límite para ustedes. Así que el primero que logre que el otro diga I quit será el ganador del combatazo. Pues bueno, ya sabemos. Dicho eso, Sech, tú vas primero por ser el campeonazo. Así que le echo una firmita al MVP, pero con tu propia pluma, que ya me robaste una y dos veces no caigo. Es un tipo listo. Totalmente. Bueno, ahí lo tenemos al contrato que dará, que se quedará oficial este combate entre Terrenus y Sabes. Bueno, ahí te daremos la firma al campeón. Al diseño, quiero decir. Sí, está muy bonito, sí, sí. Quiero una trofe con mi niño. Después retírate. Bueno, pues parece que no va a haber conflicto, ¿no? Claro, no, si esto va a acabar bien. ¿Qué hace Luis BP? Lo normal en las firmas de contrato es que el aspirante firma primero, no el campeón. Mi niño, es que para el Sech, esto no es firma de contrato normal. Pero para ti, no. Uy. Uy, uy. ¿A qué se refiere? El contrato dice que será un I quit match entre él y yo por el RSF Championship. Así que ambos estaremos en igualdad de condiciones. No entiendo por qué eso no es normal para usted. Ahora lo entenderá. ¡Ostras! Parece que aquí vamos a ver el plan que tiene la Ripley. Eso es, el plan maestro se va a revelar. Bueno, sabemos que sea para el bien de Rhea Ripley por todo lo que ha estado pasando en su relación en este tiempo, en realidad. Sí, totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, Rhea está tomando la mejor decisión para que su matrimonio siga fluyendo. O sea que esto. Sí, a ver, estaba diciendo que ella es la que más ha sufrido, pero hasta yo y Undertaker les han partido la cabeza. Está ahí, Está miedo. No lo entiendo. ¿Qué hace ella aquí? Ella me está empezando a cansar. Dile que se vaya ahora mismo antes de que nos joda esto. Rhea. Antes de que digas que me vaya como lo has hecho estas tres semanas, te pido que me escuches, ya que me duele decirte esto y no lo voy a repetir. Ay, Dios. Cuando nos conocimos, supe que quería pasar el resto de mi vida contigo, acompañándote en todas las aventuras que RSF tenía para nosotros. Estuve allí cuando tumbaste a un club por ti solo, cuando te convertiste en campeón universal de RSF, cuando lo perdiste. ¿A qué club? Estuve allí el día que abandonaste RSF por un tiempo, ya que me fui contigo. Estuve allí cuando regresaste a RSF hace tres semanas, pero parece que tú no quieres que esté contigo a tu lado.
He hecho todo lo que está a mi alcance para acercarme a ti y poder hablar. Y lo único que escucho es: Rea, vete de aquí. Ahora no es el momento. Lo hablaremos en backstage. Y cuando voy al backstage, tú simplemente no estás. Me siento sola. Y que solo ahí soy una piedra en tu camino de convertirme en lo que deseas. Y por eso estoy aquí. Este puede que sea la última vez que nos veamos. Ya que lo que decías, definirá cuál es tu prioridad ahora mismo. Esto es duro, ¿eh? Luis VP me ha dado la autorización para modificar ese contrato. Si decides firmarlo, obtendrás esa oportunidad que tanto ibas buscando. Pero me perderás a mí, ya que el contrato también tendrá efecto como nuestra acta de divorcio. ¡Hostia! Lo siento, pero ya no puedo seguir con esto. Así que te pido que elijas. Pues tiene que tomar una decisión difícil, Mr. Bueno. Yo... Más te vale firmar ese documento. Rea, yo... Firma, Black. No puedo hacerlo. Entonces lo haré yo. ¡Ni se te ocurra hacerlo! ¡Ay, la hostia! ¡Vete, bruja! ¡Ya no te necesito en mi vida! ¿Qué acaba de hacer este Black? O sea... Ha dado roto esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Hice lo que era necesario. No puede ser. Bueno, mi trabajo aquí ha terminado. Veo que ya tomaste tu decisión. A later. Ganaste esa oportunidad que tanto querías, pero acaba de perder a tu esposa. Suerte en Royal Rumble. No. Deshaga el contrato. El Luis VIP, eso no fue mi decisión. No hay nada que pueda hacer, mi niño. Está hecho. Deshágalo. No quiero perderla. A mí no me grites, cótico culón. Hostia. Como le han volado la cabeza. La próxima será la de Seth. Bueno, parece que vamos a ir con el main event del show de hoy, que será Rey Misterio y Bobby Lashley contra Robert Roode y el enterrador.
Sí, es primer combate tag team en 2022. Y veremos, a ver, con esta RSFL renovada, cómo son los combates tag team. Sí, vamos a ver. Vamos a ver este tag team cómo van las cosas. La verdad es que es duro, ¿no? Después de comentar lo que ha pasado. Pero bueno, esto sigue y el que entra por ahí es Bobby Lashley Sander, que se enfrentará a Robert Root en Royal Rumble. Sí, es Esteban, el show siempre sigue, no puede parar. Y bueno, habrá que mandar a la gente contenta a casa. Y veremos si estos cuatro grandes luchadores lo consiguen. Bueno sí, grandes, a ver, Rey Mysterio es pequeñito. Pero grandes en espíritu, ¿no? Veremos qué nos aportan en el cuadrilátero. Y bueno, ese combate que va a ser muy interesante. Recordamos que Bobby Lashley se clasificó a la X Division mención de Rey Mysterio. Y bueno, qué hablar de la historia entre Robert Root y el entrenador, que bueno, hoy harán equipo. Han hecho equipos, han enfrentado, han estado en la esquina contraria en combates por equipo. Han hecho de todo estos hombres y bueno, hoy es un capítulo más entre ellos. Sí, eso es. Y la verdad es que es un combate que llama la atención de todos, porque esto puede ser lo que pasa en Royal Rumble. Sí, y bueno, tenemos a la revancha de Bobby contra Undertaker también, ¿no? De los Slammies. Eso. Mucha razón. Y también lo que vamos a ver hoy es este hombre que viene por aquí, Rey Mysterio, que tendrá hoy un aperitivo de lo que verá en Royal Rumble, en nuestro live event premium, perdón, me he liado con las palabras. Se enfrentará a The Undertaker y a Kane, pero estará en su esquina solo, un handicap match, tal y como él ha pedido luchar contra The Undertaker y ha cumplido sus deseos, quizá no como Rey Mysterio tenía planeado. Y bueno, pues hoy probará, ¿no? Con alguien en su esquina, pero en la próxima vez que luche será él solo contra dos hombres. ¿Y qué dos hombres, no? Dos moles. ¿Y qué dos hombres? Claro. La verdad es que Rey Mysterio le va a costar, ¿eh? Porque son, además de grandullones, él tiene todas las desventajas del mundo. O sea, pero bueno, no sabremos qué pasa. Bueno, pero recordemos que Rey Mysterio es un hombre muy astuto, igual saca una ilusión para convertirse en más. O llama a sus primos, cualquier otra cosa que pueda hacer. Puede ser. Viene quien se puede convertir próximamente en Grand Slam Champion. Quien no puede conseguirlo en Royal Rumble es Bobby Lashley, si no me equivoco. Le faltan los títulos por parejas. Si no me equivoco, ¿me puedes confirmar esto? Sí, sí, le falta tanto el tag team, o sea, sí, le falta. El hardcore tampoco lo tiene. Lo único que tiene Bobby Lashley Sander en sus vitrinas es el campeonato mundial peso pesado, que lo ganó ante CM Punk en SummerSlam, y el Never Openweight, que es un título ya que, bueno, que adiós muy buenas. Sí, ese no cuenta, digamos, como... Claro. Para el Grand Slam. Así que no. El único que se juega ese logro es Robert Root. Y bueno, Lashley Sander, que le ha dicho que está dispuesto a hacerle fracasar. Sí, la verdad es que, bueno, al fin y al cabo, Bobby quiere ganar ese título, claramente. Si no, no habría pasado de bracket en el torneo, pero es que todo puede pasar. Son dos hombres que lo dan todo por la lucha y por los aficionados, al fin y al cabo. Será quizás uno de los combates más igualados que tendremos en los últimos tiempos. Un Robert Root pletórico contra un Bobby Lashley Sander, pues lleno de potasio, ¿no? En esa rachinadora, desde esa rachinadora. Y bueno, yo creo que esto estará muy claro. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora solo falta la llegada del enterrador. Pues ahí está. El hombre que, bueno, se vengará del Rey Mysterio, ahora que parece estar todo más tranquilo, según este investigador del Vaticano, Paul Bear, y según su hermano Kane, que ha vuelto. Y,
Y bueno, aparte de eso, intentará ganar su segundo Royal Rumble, igual que todos los que están en esta línea, excepto Rey Mysterio, al que no le interesa esa victoria, ha dicho él, pero que sí estará en el combate. Intentará ganar por segunda vez el Royal Rumble match. Y veremos. Hoy ha eliminado en esa Battle Royale al último, que era Robert Root. Pero Robert Root ha sido quien más eliminaciones ha hecho, así que cuidado. Se tendrá que cuidar las espaldas de un hombre muy especial y esa batalla real ya es el MVP. Eso es cierto, que va por él. Claro, que eso le entra para eliminar. Y combate que ya al inicio, cuidado, que empezaron Rey Mysterio y ¡menudo combo! ¡Ojo! ¡Lo atrapa el enterrador! ¡Ojo, Dios! ¡Qué barbaridad! Levanta a Mysterio. ¿Qué va a hacer? Le va a coger del brazo. Uy, hostia, cómo lo levanta la hostia. Madre mía, por el brazo. Movidas que ya le ha hecho hoy antes. Y Rey Mysterio todavía no está viendo cómo salirse de ellas. Y ojo, cuidado que se puede venir el ping pong. ¡Uy! Trabajo en equipo entre Robert Root y The Undertaker, que no son desconocidos ni como equipo ni como rivales. Ya lo hemos dicho. Ojo, cuidado, que Rey Mysterio va a buscar ayuda. Un poquito de arrastre de la uva. Técnica legendaria en Roosevelt. ¡Uy, mo! ¡Uy! ¡Uy, uy! Lo que se ha llevado. ¡Ay, pero no entra, eh! ¡No entra! ¡No entra! ¡Pero sí le ha pegado! ¡Cuidado, que Mysterio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que va a ser el mascarado! ¡Dios! ¡Se le suma los ojos su racarrana! ¡Ojo! ¡Se levantó también, pero lo interceptó! ¡Ojo, oh, pero! Madre mía, la verdad es que Rey Mysterio y Lashley nunca han hecho equipo. Si han sido rivales en ese bracket del torneo, a ver cómo lo hacen con de equipo. De momento está trabajando bien en esa esquina. ¡Uy, Dios! Cuidado, se levanta, pero ataca. ¿Cómo te ataca Root? Cuidado, voy a intentar. Dios, menudo good muscle. Se levanta Mysterio. ¡Pisotón! Ha tenido cerca ahí Robert Root, pero Rey Mysterio se ha escapado por poquito. Cuidado, no desaprovecha. Lo sorprendió ahí. Entra Bobby, ¿no? Antes no entra. Ha escapado. Claro, porque al final acabó su rival en Royal Rumble, Robert Root. Bueno, tenemos ahora mismo un adelanto, ¿no? De lo que veremos en el Premium Live Event, Royal Rumble. Uy, Big Boot, que no impactaba. Cuidado, que se pone Root por la espalda, puño, que no impacta. ¡Dios! ¡Qué dampo, bate de Lashley! Quieto de Undertaker en su esquina, intentando motivar a su compañero. ¡Ojo! ¡Mira, intentar Root! ¡Te manda a cantar el esquinero! ¡Lo manda a volar a Bobby Lashley! ¡Se aparta Lashley! ¡Así que Xander! ¡Cuidado! ¡Xander, efectivamente! Es que es largo el nombre, la verdad. Sí. Bueno, habíamos quedado que le íbamos a llamar. ¡Ojo! ¡Le habíamos ido a llamar! ¿Cómo se llama? ¡El Bobby! ¡Los dos Bobbies ahora mismo! ¡Uy, uy, uy! ¡Ojo! Oye, Gonza, tú que eres argentino, ¿puedes confirmarme que Bobby es un insulto argentino? Efectivamente. Eso es un Bobby. Es un Bobby. ¡Es la insulta! ¡Ay, Dios mío! Pues seguimos con la lucha. Los agarre y le manda contra su esquina. Están trabajando mucho. Rey Mysterio y Bobby Lashley-Xander están siendo muy inteligentes. La verdad es que sí, la verdad es que están trabajando muy bien. Está muy inquieto de Undertaker, quiere entrar, yo creo. Está desesperado, quiere ingresar rápidamente a ayudarlo a Root. Y ojo, no lo deja. Root está siendo muy predecible en su juego y Lashley-Xander se está sabiendo adelantar. Ojo, puño. ¡Ay, ay, ay! ¡Que la ha dado! No le sale, no le sale, no le sale. ¡Ay, eso ay, solo ay, del enterrador y de Rorro! ¡Ojo! ¡La torre de Lashley! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios! ¡Spear! ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ese es un movimiento que el es! ¡El Dominator! ¡El Dominator! ¡El Dominator, eso! ¡Uno, dos! ¡Qué confianza de The Undertaker! Le ha dejado librarse solo. Eso la última vez que lo hizo no le salió muy bien. Lashley Xander está gritando el público. ¡Qué barbaridad! ¡Ojo! ¡Lashley, voy a decir! ¡Uy, patada! ¡Era por parte de Root! ¡Que va a intentar! ¡No! ¡Cuidado! Dominando a Bobby Lashley Xander, intenta revivir ahora mismo, Robert.
Impacta ahí, cuidado, lo hace. ¡Dios! ¡Cuidado con las costillas! ¡Sí! ¡Dios! La verdad es que el Lysander está retórico contra Robert Root, ¿eh? ¡Ojo! ¡Cuidado con Root! ¡Vamos, Root! ¡Vamos, Root! ¡Vamos, Root! ¡No! ¡No! ¡No llega! Se arrastra más lento que una tortuga, el tío. Bueno, Rey Mysterio y Robert Root, que se conocen demasiado bien, ya han estado demasiadas veces luchando entre sí. ¡Ojo! Y un gran aire, un buen de Root, esto puede ser la oportunidad, se levanta Rey Mysterio, Chop, que no impacta. Fora, por parte de Mysterio, y va girando, se desliza Mysterio y patada el rostro. Están haciendo todo lo que pueden para impedir que Robert Root vaya a su esquina, que es lo que está buscando. Y ojo que ahora puede tener su oportunidad, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Lo ha conseguido! ¡Lo consigue! ¡Y entra! ¡El enterrador ahora sí le va a tener un problema! ¡Rey Mysterio y Bobby Lysander! ¡Cuidado que lo manda! ¡Ojo! ¡Ya empieza el enterrador a controlar! ¡Patada! ¡Ojo! ¡Dios! La agilidad de Rey Mysterio, que ya demostró en su combate contra The Undertaker. Le está sirviendo ahora mismo. ¡Ojo! ¡Para! ¡Uy! Pero bueno. Uy, cuidado con Mysterio, que se desliza de vuelta otra patada al rostro. Y ojo, di que tumba a Taker. Y se levanta Taker, lo sorprende. ¿Cómo se apartó ahí Taker? Y ahora el que lo va a castigar es el rodillazo a la nuca. Ojo, rodilla. Y ahora ataca el brazo, Mysterio. Se queda de pie Taker. Busca de vuelta el Facebook y lo va a mandar otras cuerdas. Taker que no lo deja, patada por parte de Taker, que ahora tiene la posición y lo mandan contra la lona. Contra la lona callejera. Y ahí va, ahora intentando recuperar el control de Undertaker, que no lo está teniendo para nada. Poco a poco recuperando ese control de combate Undertaker, que la verdad es que está haciendo respetar a Rey Mysterio. Esa dosis de puñetazos que le sonará, es que le será familiar a Rey Mysterio. ¡Ojo! ¡Ojo! Se encaran. Dream match. Uy, ¡oh! ¡Oh! ¡Dios! Se ha chuleado a la Lysander y no le ha salido muy bien. Es que vaya chuletas, de verdad. ¡Ojo! ¿Viste el Root? ¡Cuidado, patada! ¡Mira, Mysterio! No es un buen hombre al que elegir contra el que chulearse el Lysander. La verdad es que no. Cuidado, ahora que está muy malo frenado de Root Mysterio, que está intentando escapar del enterrador buscando ese tag con la Lysander. Ay, ay, ay. Ojo, ay, otra vez. Uy. Ya no se chulea. Constantemente. No le apetece por lo que sea. Cuidado, que sigue ahí. Cuidado, intentar Mysterio, cuidado. ¡Ojo! ¡Sunset Flip Powerbomb! Esa distracción de la Lysander le ha servido para tumbarle. Adiándote y dar ese tag. Uy. Cuidado, que va a dar Lysander ahora. Lo van a sacar. No le creo. No quiere pelear con el enterrador. Vale, ahí va. ¡Ojo, el enterrador! No, pero quiere que dé el tag. ¡Ojo! ¡Cabezazo! ¡Dios! Se lo ha quitado en medio. Ya está bien con la tontería, ha dicho Lysander. ¡Hostia! ¿Cómo aprovechar el enterrador ese impulso que le ha dado Lysander para tumbar a Rey Mysterio momentáneamente? ¡Qué barbaridad! ¡Eso! ¡O la Lysander se le ha tirado posta contra Rey Mysterio! Eso solo lo sabe él. ¡Ojo! ¡Y ahora el que me hizo atacar es el enterrador! ¡Cuidado! Lo quiere llevar para... ¿Sabes quién era? Para tenerlo en su territorio. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Dios! No, takedown. Y ahora que lo está pasando muy mal, Bobby Lysander, ¿cómo lo está castigando el enterrador del esquinero? La verdad es que sí. Es el mejor striker, el mejor boxeador de Undertaker de la historia de RSF. Y le estaba repartiendo esos puñetazos que tantos luchadores han sufrido, ¿no? Eso es. ¡Ojo! ¡Uy, que intenta! ¡Cuidado, no va a mandar a volar! Oh, ¡madre de Dios! ¡Qué fuerza hay que tener para lanzar a The Undertaker así! ¡Y qué huevo! La rachinadora desde luego funciona, ¿eh? La quiero probar. ¡Ojo! ¡Dios!
Pues ahí está. Ojo, ¿te parece que le da el tag en serio? ¿O? No, está intentando pues controlar en su esquina. Está siendo la estrategia de este equipo de la Alexandria y Rey Mysterio. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Se levantaba Taker, pero no interceptó ahí! ¡Bueno, iré a Alexander! Aprendió la lección, se lo ha hecho una vez a Rey Mysterio. Y no se lo van a dejar hacer dos veces. ¡Cómo domina! ¡Cómo domina! ¡Cuidado! ¡Dios! Bueno, bueno, bueno. Movimiento hecho famoso por Kurt Angle, ¿eh? Ese movimiento. Histórico. Es verdad, no te cuidado. Perdón. Cuidado. Cuidado, cuidado, que está muy mucho la pelota. ¡Oh, no! ¡Qué ¡oh! bien lo ha hecho! ¡Oh! ¡Qué hace, ¡oh! hijo de puta! Pero. ¡Tombstone! ¿Pero qué es esto? ¡Tombstone! ¡Banana Driver! No, no le puedo ganar así el entrenador. Se dio una humillación por parte de Bobby Alexander. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dios! ¡Libra! ¡Se libra, se libra! Pero qué bien lo ha hecho Rey Mysterio ahí, dándole la ayuda justa a su compañero. Están compenetrando muy bien estos dos. Sí, la verdad, podría ser un gran tag team a futuro, ¡Ojo, cuidado, cuidado! ¡Todos los miembros del combate! ¡Dios, tiene puño! La veteranía. Ya, otra vez que de vuelta en problemas, Taker. ¡Spear! ¡Hostia! ¡Uy! Había patado. ¡Ojo! ¡Takedown por parte de Taker! Ya, ¿qué va a buscar? ¡No vaya! Es un enjoyer de ese movimiento también, Bobby Lashley. Comparten esa parte del moveset de Undertaker y el Negraso. Eso, Ahí va, cuidado, busca el tag, yo creo. Y las Lissandra parece que no tiene problema tampoco. Cuidado, cuidado, ya se Ruth. ¡Oh! ¡Doy Lissandra, ojo! ¡Qué bueno se llama Ruth! ¡Dios! Cuidado. ¿Qué va a intentar Ruth? ¡Otra vez el spinning y una ahí! Bueno, no parece que sea tan fácil enfrentarse a Ruth. ¡No, no, Dios! Ojito, ojito a este momento. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, el platillo de Ruth! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Dios! ¡Se me acaba el combate! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pero madre mía! Están librando todos, ahora mismo, dos remates para el equipo de Rey Mysterio y Lars Alexander y uno para el del enterrador y Robert Roode. Y es que parece que va a ingresar de vuelta el enterrador, ¿no? ¡Oh! ¡Lo se quita de encima! Ahí sí que lo esquiva. Oiga, pues. ¡Ojo! Misterio después de un largo tiempo fuera del ring. ¡Ojo! ¡Lo manda a volar! Uy, 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 que la garra de, del. Ya recibida. Pensaba que iba a decir que la garra del pelo si no tiene. Bueno, él no lo sabe, Pues él no lo sabe. Igual sin usando de champú. Se peina. Cuando usa champú, no sé yo si se da la cuenta, Eso, estás asumiendo que se ha duchado desde el último episodio de la Roca. Hombre, esto. Hombre, caro. Eso no lo sabemos. Y de nuevo, de esquina a esquina, esta estrategia, ¿no?, de mantener a luchar rival en su esquina les está sirviendo. Bueno, es una estrategia típica, ¿no?, de estos combates. ¡Oye! ¡Oh, Dios! ¡Cómo ha habido de misterio! ¡Cómo ha algo, esquina, tu compañero puede interferir a tu favor desde la pro. Eso es, sí. Y es una ventaja que están aprovechando muy bien en Mysterio y los Lissandra, sí. Creo que en el Hall of Fame de AK y Chris adentro son Mikkels y aparte de son Mikkels se le arrastra la lengua. La voz de que otro del Hall of Fame. También, también. ¡Ojo! ¿Cómo? Dios, ha evitado comerse ese movimiento dando el tag a su compañero. ¡Ojo, qué hace! ¡Se mira! Le deja de golpear porque ha sido sabe que eso ha sido un poco web. Claro, ¡vale, mira! ¿Qué? Creo que el potencia estaba un poco podrido, el que intentaron a Lashley, porque está un poco perdido. ¿No? A veces hay. No siempre funciona. Efectos secundarios, lo típico. ¡Ojito! ¡Oh, The Undertaker! ¡Dios! ¡Dios! El Undertaker está interfiriendo ahí desde debajo del apron. Cuidado. Se sube. Ahí sabe que no puede interferir, pero desde el apron sí, cuidado. ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Pero! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué combinación!
¡Y ojo! ¡Nos manda de vuelta! ¡Qué combatazo estamos! Bueno, estamos presenciando. Estos son los nuevos tag team de 2022. Y yo, sinceramente, lo estoy disfrutando más de lo que esperaba. ¡Ojo! Es que... ¡Ay! Lo ha intentado el 619 ahí. Hoy va. Uy, las va a tener que ver otra vez con Undertaker. Ya, me va a tener aterrador. ¡Me van a mandar a volar ahora, Rey Misterio! Madre mía. Pues otra vez Undertaker y Rey Misterio. Cuidado, Lashley, que se baja. Bueno, le tiene miedo a Taker, no sé. ¡Ojo, lo va a hacer! ¡Dios! Como ha volado. ¡Ojo, rodillazo! ¡Ay! ¡Esquiva, Taker! Ha intentado un toque. ¡Ataque de impacto! ¡Ya ves, hijo de eso! ¡Desaparecido! Parece que sí, parece que sí. Ahí está. ¿Cómo no? La fregona. Sí, pero esto tampoco se puede hacer tanto. Cosa como son. Ojo, ataca a Taker. Cuidado, lo va a mandar el esquinero. Cuidado, tío, se lo quitó ahí, cuidado. ¡Oye, oye, oye! ¡Sacan de Rey! ¡Sacan de Rey! La estrategia de veteranos. La de la esquina. Ojo, con la peta Rey Misterio, puños, más puños, más puños, más puños, más puños. Uy, patada que se le quita encima, la corriendo esa pata, Taker, puño. ¡Oh, Dios! ¡Cómo me interceptó! ¡Ojo, patada! ¡Cuidado! El problema es ahora mismo. No tiene. ¡Cuidado, no! ¡Dios! Chokeslam. Y viene, se viene el Tombstone. Siempre viene el seguidor de esto. ¡Lo prepara el interrogador! ¡Lo tiene en posición! ¡Lo va a rematar a Rey Misterio con el Tombstone Pile Driver! ¿Y esto qué se puede acabar? ¡Madre mía! No se la juega. ¡Ojo, ojo! Que el Diander te llega por él. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo. Hace bien, hace bien. ¡Toma! Dios. ¡Ojo! ¿Qué pasa él? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con Misterio! ¡Uy, uy, uy! ¡Lo manda contra Lashley! ¡Cuidado! Ojo, que Lashley le puede devolver lo que le ha hecho antes de Undertaker, ¿eh? Efectivamente. ¿Lo está pensando? Estoy seguro de que lo está pensando. Ahí está. ¡Uy! ¡Se ha comido todo el suelo! ¡Y Misterio también! Se lo ha hecho comer a los dos, como se le hizo a Robert Roode en Money in the Bank. Hola. Así que ahora los tres en la misma posición. ¡Ojo! ¡Ataca! ¡Taker Chokeslam! Es la variante. Bueno, es un... No sé yo si es un Chokeslam exactamente, porque le levanta hacia adelante primero y lo tira. Habría que consultarlo con el bar. Cuidado, que está mal. ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Lo manda de frente! Upa. Esquiva Taker, lo atrapó Rey Misterio, girando de vuelta con la patada en la cara. Se está notando aquí más la agilidad de Rey Misterio, ¿verdad? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Y le intenta colocar mejor. Bueno, igual es un problema arrastrar al interrogador porque es muy pesado y Rey Misterio cuando está chiquito. Claro, y sí, le puede costar para, bastante. Para cualquiera, sí, desde luego. Patada por parte de... La remisión de pisito tiene impacto, cuidado que lo sorprendió ahí Taker. Cuidado que va a hacer, lo manda a... ¡Uy! Pasa por debajo. Cuidado, rellazo, lo hace ya, ¡opa, acá! ¡Otra patada! ¡Drop kick, tumba Taker! ¡Uy, bo! ¡Un sotón! ¡Y ojo! ¡Bueno! ¡Dios! ¡Doble electro para ahí! ¿Cómo lo estamos sacando del suelo? ¡Rey Misterio, Taker! Está aprovechando... Uy. Tía. Uy, patada, no, otra vez. Taker, no impacta. Atento, Ruth. Ha estado muy atento. ¡Oh, Ruth! ¡Neckbreaker! Ruth ahora mismo es el salvador de The Undertaker. Eso es, el ángel de la guarda, se podría decir. ¡Ojo! ¡Otra vez! ¡Ahí está! Uy, lo va a tener ahí en el rincón de pensador. Y es un... no hay hueco por ahí, pues por el otro lado. Creo que está agarrando el pie. Creo que sigue para que no dé el tag, pero no consigue entrar. ¡Oh, Dios, patada! ¡Y ojo! ¡Buah! ¿Cómo lo manda a volar? Se levanta el Rey Misterio. Cuidado, que está encerradísimo.
¡Cuidado! ¡Para afuera, Enrique! ¡Se agarró Rudy! ¡Se viene el tag para Bobby Lashley y Sander! Otra vez con Rude, Wesley Sander. Dios, ahora la acción fuera del ring. Y cuidado que es de nosotros, Y The Undertaker y Rey Mysterio se están encarando. Cada uno desde el apron. Uy, vale. Cuidado que Taker. ¡Oh! Ahí te la has pegado, amigo. Te has engañado. Y bueno, Ruth, que mientras mirábamos eso se quedaba atorado. Uy, cuidado, que parece que iba a volar. Si llega a volar. Demasiado esteroide, yo creo, de la rechinadora. Si ¡cuidado! Vamos a intentar. Ahora lo tiro. ¡Dios! No lo dejó ni conectar, pero se lo quita encima. ¡Oh, no! ¡Spin! ¡Que no conecta tampoco! Madre mía, cómo lo coge. ¡Ojo! ¡Menudo Power Slam por parte de Bobby Lashley Sander! Y creo que lo va a poner de pie, puño. ¡Uy, uy, uy! ¡Military Press! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Cómo lo domina! ¡Otro Power Slam! ¡Oiga! ¡Ojo! Dragon Skip por parte de Ruth. Se levanta. ¡Puño! ¡Otro puño! ¡Lo atrapa Ruth! ¡Puño! Para Bobby Lashley Sander. ¡Cuidado que va a intentar! ¡Dios! ¡Cómo lo castiga con el Lunar Knight! ¡Se levanta de vuelta! Está muy fresco. ¡Cuidado! ¡Ojo, puño! ¡Puño! ¡De nuevo, Rey Misterio! ¡Y ojo! ¡Ahí va! ¡Que se puede venir el Bananator! ¡Ahora! ¡Y ojo, se puede acabar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Se libra Robert Root! Se libra, eso es. Se libra porque hemos visto cómo ha movido los hombros, aunque The Undertaker ha intentado pisar después. El bar que está en la oficina de Vince McMahon lo está revisando ahora mismo para saber qué ha pasado ahí. Sí, no, ha levantado los ojos. Y bueno, este combate que imagino que estará desgastando lentamente. Sí, quien más fresco parece ahora mismo es Bobby Lashley Sander, ¿no? De los cuatro. De Undertaker, que viene ya del último episodio de Raw, que lo sufrió bastante. Y en el primero peleo, y todos estos ya han tenido confrontación cuando se han empezado a eliminar. ¡Ojo! ¡Ojo, intentar! ¡Dios! ¡Menudo Powerbomb! ¿Cómo lo ha levantado y cómo lo ha tirado después? ¡Qué bárbaro! Cuidado, lo intenta agarrar ahí. ¡Dios! ¡Uy! ¡Oh, revive Ruth! ¡No! ¡Revive Ruth! ¡Pero lo tapaba el misterio! ¡Oh, Choplock! ¡Al tobillo! ¡Oh, Dios! ¡Menudo Crossline! No está pudiendo salir de este dominio Robert Ruth y están en mucho peligro ahora este tag team. Y cuidado, que ahora puede ser el final del combate, puede estar acercándose. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuera! Se va a intentar, lo quiere sacar del esquinero, volvió a meter Taker. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Se ha quedado corto con poquito! ¡No impacta Taker! ¡Y ojo! ¡Lo tiene! ¡De vuelta! ¡Va a aplicarle el Bananator! ¡Ojo! ¡Entra Taker! Tiene que dejarle un minuto la cuenta. ¡Cuidado! ¿Está sintiendo su respiración? ¡Tiene! ¡Uy! ¡No se lo ha pensado! Ahora le deja, ahí está, esto es lo que estaba esperando las Rick Sander. Esto es lo que él quiere en realidad. ¡Cuidado! ¡Que se puede venir el fin del combate! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Revive Ruth justo en el momento preciso! ¡Cuidado! ¡Fueron a la espalda! ¡Lo va a dar el ring! ¡Dios! Pues parecía que las Rick Sander tenía un plan, maestro, que ha salido mal. Ha estado atento Robert Ruth justo cuando más necesitaba estarlo. El combate que vuelve a la calma. ¡Damn it! ¡Cuidado! Que remontar, dice The Undertaker. Pero si alguien es experto en hacerlo es él. Eso es, obviamente. No vale, cuando la. ¡Uy, Big Boot que se apartaba! ¡Oh, puñetazo! ¡Cuidado, Shoulder Suplex! ¡Oh! ¡Lo ha pillado! ¡Oh! ¡Sale la espalda! ¡Hell's Gate! ¡Cuidado!
¡Se va! ¡Los gay! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Eso es! Pues ahí está, tengo ganadores. ¡Madre mía! ¡Qué combatazo! ¡Qué victoria! Pues ahí están los veteranos. Uno de los Bobbies y The Undertaker se llevan la victoria. Increíble combate. Ha sido muy buen combate para vamos a estar a la altura. Para cerrar este round, que ya os he dicho, nos íbamos a ir contentos. Bueno, esto vamos a dar finalización al show de hoy. Bueno, la próxima final que es Royal Rumble, así que nos vemos. Gracias a todos los que nos ves y adiós. Chao.